Walking alone, the streets are empty. The only thing I can see is my own silhouette. I'm getting stronger, step by step. The clock is ticking, but there's no time for me. I've been flying from town to town, from London to Taiwan. I've been all around the globe trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight.
places that we go. All this pain builds within. Footsteps fade, what could have been? Finally I feel more free. The end of you and me. Let it go, let it be. My heart belongs to me. My heart belongs to me. Ooh, you're never gonna let me go. And I will never let you go. And now I'm feeling stronger, feeling stronger. We'll be right back.
inside has come and gone. Just give me a chance, we can carry on. I'm making my choice, these drums of your voice, they run through my head as I remember the day. Stay in this moment. Fill the frame. They say we're lost without aim. Today the stars will be red. Soon blue will guide us instead. I look at stars fill the frame. They say too late to admit when you're wrong. Turn a new leaf, see a new dawn. The time to decide has come and gone. Just give me a chance, we can carry on. I've made my choice, these drums of your voice, they run through my head as I remember the day. Stay in this moment. Muy buenas noches a todos mis amigos, ¿cómo están? Yo muy feliz de estar otra vez aquí con ustedes, mi nombre es Fercho y tengo el gusto y el placer de presentar a todos al muchacho Lavaceli, si no me equivoco, ¿lo pronuncié muy bien? ¿O por ahí? Sí, lo pronunciaste bien, muchas gracias. Ah, qué buenas bien. Noches. Buenas noches para todos los que no saben, él es uno de los casters que hizo prueba la semana pasada y aquí está ya defendiendo su título como caster, caster en todas las noches nos va a estar acompañando, todos los martes nos van a encontrar. A la serie y a mí, así que un gusto. ¿Qué unas palabras de tu bienvenida, mi buena Lavaceli? Pues muchas gracias, una bienvenida muy cálida. Ya como que hacía falta encontrar un trabajo de algo que me gustara. Estoy muy feliz de estar aquí. Sí, qué gusto, sí. Qué gusto tener por aquí. Y no te preocupes, todo está muy bien. Ya puedes ver la composición. Por ahí creo que había unos problemas técnicos en el modo espectador. Sí, de hecho no nos aparecen el nombre de los integrantes de nuestro team, pero... Sí, pero bueno, podemos empezar. Toma un poquito la batuta del lado izquierdo, vemos a un Bran, a un Aurelio, a un Darius que va a ir jungla, un Víctor que supongo va a ir top, o no sé, y a un Jhin también. De hecho es muy raro ver a un Víctor sin Fantasmal, ya que es básicamente el summoner que más se le juega.
Sí, está bastante curioso la composición que traen estos muchachos y ¿cómo se llaman? Los súmenes, perdón. Sí, más que nada porque Víctor es un campeón que necesita estar hostigando y puede darse el lujo de coger un Ignite, ya que necesita una escapatoria, es un campeón muy inmóvil. Si esquivan el campo gravitacional, Víctor queda completamente vendido. Así es, y la verdad que creo que ya es bastante el daño que te puede presentar con su kit de habilidades como para quererte asegurarlo con un Ignite, cuando puedes asegurar algo corriendo, como dices tú, con el Fantasmal. Sí. Y del otro lado también vemos la otra composición. ¿Qué tienes por ahí? Esperándome cargar todavía. Estoy esperando a que terminen de cargar. Tenemos a un Trundle, a una Sivir, a una Lulu, a un Xerath y a una Shyvana. Es una composición que va a estar buscando estar hostigando con la iniciación de la Sivir, la Lulu que puede enormizar a un campeón que esté muriendo. Principalmente creo que van a proteger al ADC, ya que el Trundle le baja la armadura al más tanque de ellos. Y con eso pueden hacer que la Sivir exponga su daño muy fuerte. Más aparte el Xerath, que va a estar hostigando desde lejos. Y con la Shyvana tiene una iniciación muy fuerte. Sí, sí. Aquí voy a jugar un poco a la predicción. Desconozco quién se va a ir top del otro equipo. Pero creo que va a ir Aurelio top por esa teleportación. Aunque no es nada seguro. También podría ir Mid con lo mismo. Pero supongo que es más fácil un Viktor dejarle por ahí con ese Ignite por Mid. Pero desconozco, me gusta mucho la composición de un bardo con un Jhin. Ya sabes, de que se juntan las dos definitivas pueden lograr cosas espectaculares. Vamos a ver si tienen la coordinación necesaria para darnos un espectáculo de ese tamaño. Bueno, también hay que tomar en cuenta de que un bardo no es para ir y ganar línea. Un bardo es para esperar el momento preciso, tirar una buena ultimate, esperar que el jungla llegue y tratar de sacar algo. Un bardo no es tanto para andar intercambiando el principio del juego. Sí, así es. El bardo al final de cuentas te va a dar ese sustento en la línea que puede necesitar un Jhin al principio, por esos, esas curaciones que te puede dar, esos stuns que puede presentar, y puede hostigar un poco con eso y hacer que regrese un poco cuando estén queriendo atacarlos. Y ahora sí ya tenemos la carga de campeones. El equipo de eSports Veracruz está en la esquina superior derecha de color rojo. Y el equipo enemigo que al parecer yo siento, la verdad siento que van a tener una iniciación bastante poderosa y van a poder denegar mucho al equipo de eSports Veracruz. Con el bardo le tienen una definitiva muy buena y pueden sacar muy buen provecho de eso. Así es, vamos a ver qué nos presentan estos muchachos. Vamos a ver si saben ocupar a este Jhin. Fíjate que yo he estado jugando con un amigo y el Jhin es de unos campeones un poco complicados para mi gusto para estar iniciando como ADC. Fíjate que no lo recomiendo para nada. Pero pues, tío, alguien que lo elige supongo que se siente seguro de usarlo. Sí, en mi caso es diferente. Yo tengo maestría 6 con Jhin y es un campeón que los considero bastante, bastante abusivo en fase de líneas con esa última bala. Es un campeón, pero no es un campeón que tenga que estar buscando escaramuzas del primer nivel. Tiene que esperar, tener los ítems correctos y ya empezar a hacer daño. Así es, cuando clavas ese cuarto balazo, ese crítico que te puede dar ese daño es impresionante. Pero como tú lo dijiste, no hay mejores palabras de haberlo dicho. Tienes que tener los ítems necesarios, tienes que saber en qué momento empezar a atacar, ¿no? Y ahora sí, vemos cómo están las rotaciones normales. Perdón, que no sí, te de hecho hablar. Le atinaste. No, iba a decir que le atinaste. Laurelion va a ir top contra un Trundle. Vamos a ver cómo les van. Mira, sí, fue jugar al ciego, pero puse eso por los hechizos de invocador que se llevan. Sí, de hecho, aquí en el chat de Twitch nos están preguntando que si es torneo. No, no lo es. Es una partida normal con eSports Veracruz jugando aleatoriamente contra un equipo que no tiene nada que ver de juntos. Sí, son contra 5 desconocidos y el equipo de eSports Veracruz. Aquí estamos viendo los intercambios básicos, lo normal, en la fase de líneas, cómo están ayudando aquí a sus junglas a limpiar para que no les cueste tanto y las rotaciones normales, ¿no? Sí, lo normal, ahorita todos los carriles van a tratar de farmear, más que nada el Xerath, que necesita tener algunos ítems en bolsa para poder hacer su daño tan bestial que se puede llegar a tener en los finales del juego. Más en el mid game es cuando Xerath brilla más, cuando trata de atinar el stun sobre la de carrier, sobre el tanque enemigo para evitar que haga todo el daño posible. Evitar más que nada que puedan llegar a los tiradores o al... En este caso, para llegar tan más que nada a él, vemos como Xerath intercambia daño en mid, pero no pasa a mayores. Sí, y el daño que está intercambiando está bastante castigado, Víctor, para hacer los inicios. Aquí igual también veo un poco complicado el asedio que pueda tener. Va a tener que congelar un poco la línea por la torre, porque ese rango que te puede dar Aurelio con tus bolas giratorias, no recuerdo el nombre de esa... es pasiva, ¿no? Tu habilidad sí. Básica.
Sí, es su pasiva, se llama Centro del Universo. Centro del Universo. Gracias, gracias por estar ahí. Puede ser, o sea, complicado para un cuerpo como lo es en este momento Trundle. Sí, de hecho estamos viendo que Trundle se le está costando trabajo farmear el Aurelion Sol, tiene que estar ahí. Siempre tiene que estar buscando cigarro para que no pueda llevarse esos minions. Y es lo malo de Trundle. Trundle es el campeón que tiene que estar farmeando, pero tiene que acercarse demasiado. Y eso, ¿cómo se llama? Debe estar... No puede darse el lujo de ser hostigado, ya que con el nerfeo que le metieron a su pasiva de que ahora te cura menos, es algo muy, muy peligroso para un Trundle acercarse. Así es, sí es bastante complicado. Aquí creo que tiene que notarse el trabajo del jungla. Digo que César le puede dar esa tranquilidad, dándole una, la primera sangre, por ejemplo, le puede dar esa comodidad en la línea y no que le esté costando tanto. Y vemos cómo están los intercambios en la línea de bot, y están dando con todo, no están perdonando en ningún momento. Aquí está lo que te decía, el bardo no puede tener tantos intercambios en el principio del juego, tiene que esperar un poco. Y aquí también vemos Aurelio, pero como ya se lanzó este Aurelio, pero ¿qué le está pasando? Bajo torre va a llevar la primera sangre para que se va para el top laner. No sé qué quiso hacer el Aurelien Sol, tal vez tiene lag o... No sé qué le habrá pasado a este muchacho, pero se regaló. Supongo que ahorita ya lo están spameando los de su equipo por decirle qué estás haciendo, qué pasó ahí, porque se regaló. Lanzó muy mal su habilidad. Lo hizo todo mal, o sea, no hay nada que se pueda decir que hizo o intentó hacer bien. Pero bueno, lo importante, la primera sangre se va para el equipo de eSports Veracruz. Así es, mira, aprovechando el crédito, está un poco tranquilo, sin los intercambios, los normales. ¿Ya viste lo que está por venir? Este reward, algunos asesinos que ya presentaron el día de hoy. Sí, está muy, muy cerdo de Katarina. Va a ser un campeón muy hostigoso a partir del parche 6.21, me parece. Sí, vi que son cuatro los campeones que van a venir con una manita de gato, me parece. Si me equivoco, me corriges, por favor. Va a haber por ahí un Talon, una Katarina, va a ser... También una LeBlanc y ya se me olvidó el otro. Rengar. Ah, y un Rengar, así es. Ya para los que no han visto pueden checar ahí en la página de preferencia. Y disculpen que cambie el cero aquí en la línea superior. No sé, ¿qué está haciendo el Aurelio? Pero no le está haciendo nada bien. No le sale, no sé si lo tiene en el campeón, no lo sabe jugar o lag. Quién sabe qué será, pero el Aurelion Sol está... Está perdiendo la línea muy feo. Sí, tenía la facilidad, digo, tiene el rango para hostigar bastante a Trundle y no está aprovechando esa ventaja que puede llegar a tener, ¿no? No, y vemos los intercambios en el carril inferior como la cuarta bala y vemos que hay un gank en la línea superior y ellos tratan de salir, pero lo detienen con el smite. Está persiguiendo Shyvana, al parecer lo va a matar, no, gasta destello y se refugia bajo su torre. Así es, salvado, pero ya tienen que concentrarlo, ya gastó su destello. No se ayudan la primera sangre, igual, ay, la línea inferior, esas definitivas que usó Victor para querer castigar a Serat, no le fue suficiente el destello ofensivo por parte de Serat para salvar su pellejo por ahí. Destello defensivo. Vamos con Serat, gasta su definitiva, se lo va a llevar, pero no, va esquivando. Y no, el último impacto sí logra dar a Vic y se lleva otra sangre para el carril del medio. Así es, no fue suficiente el pancito de Victor para poder asegurar su vida y mira, ahí está. Shyvana tenía definitiva, podría tratar de, pero no lo logró. Sí, no, no sé por qué no la usó. Creo que tampoco estuvo mal que no haya ocupado su definitiva. Aquí nada más está presionando un poco más en la línea superior. Está forzando a que no se vaquee y le dé tiempo a Trundle de regresar. Creo que estuvo también bastante bien. Sí, es más que nada porque, por ejemplo, como jugador de solo queue me gusta que me pushen la línea de, más que nada del carril superior para que el otro top pierda minions y pierda experiencia y cuando yo llegue, ya la línea va a estar más o menos en el medio y ya, yo puedo llevarme los súbditos. Así es como lo más cómodo y lo deseable en cualquier línea, ¿no? Que te empujen lo suficiente para que te dé tiempo de vaquear, regresar y no pasó nada. Y ahí le estás forzando que si quieren que se mantengan en línea, los que estén... por ahí y tú le regresas con mayor daño, mayor regeneración de vida o mayor cosas, ¿no? Con un mejor equipamiento. Sí, más que nada es por eso, pero ya ves cómo es en solo queue, que todo el mundo cree que está mal, que él es lo único bien, y no, la verdad, es muy, muy odioso ver esto. Aquí hay confesiones del solo queue, si ustedes quieren pasar sus confesiones, mándenos un hashtag a Sport Veracruz y ahí lo estaremos diciendo por aquí. Y bueno, cuéntame amigo, ¿cuál es tu rol que desempeñas en League of Legends?
mi rol generalmente juego soporte, pero ya estoy harto de perder, así que estoy cambiando de jungla. Porque un soporte no puede carrilear tan fácilmente como cualquiera, o no puede ayudar tanto. Si no llevas un buen ADC, has fracasado en la partida. Y también es bastante el trabajo, para poca recompensa para mi gusto. Así que lo estoy cambiando a jungla. No, el mío es al revés. Yo juego jungla, pero cuando me cansé de perder me pongo a jugar soporte, que es en el rol que me gusta más. Para mí es más divertido jugar de soporte, no sé por qué. Sí, no digo que no sea divertido, el problema es que es frustrante de repente ver cuántos últimos golpes falló, ver la diferencia de últimos golpes entre tu ADC y el enemigo, y dices, no es posible. No puedo dar los últimos golpes por ti, pero... Y ese de perder el trade y todo eso, como que sí es frustrante, pero... Así es. Así es, pero mira, curioso, aquí hubo un intercambio de líneas entre nosotros dos por diferentes razones y bastante divertida. Aquí hay que mencionar, hay un dragón infernal que ya se lo llevaron y lo llevó el equipo de eSports Veracruz. ¿En qué momento se llevaron ese dragón infernal? No nos los enfocó el modo espectador, es como fue una jugada sola de Shyvana, por lo que no lo enfocaron, no decidieron que era importante. Así es, pero es como el Shyvana se está adelantando. Se está adelantando entre las dos bolitas y se lo lleva con una última Q. No, muy bien ese Serat, está con todo, con presionar esa línea, ya tiene una pequeña diferencia de últimos golpes, esos dos asesinatos le dan una ventaja. Y ese daño, mira, aquí está aprovechando, justo lo que estábamos diciendo, ya se quitó un poco la lag, pero cuerpo a cuerpo te van a destrozar, amigo. Mira, el top está jugando y se lo lleva, se lo termina llevando. Le jugó al valiente. Sí, le jugó al valiente este muchacho de Aurelio, no se dio cuenta de... que lleva una diferencia de nivel, esas habilidades y últimos golpes. Ya tiene una tía más, este Tronlol lleva, ya le consiguió el segundo asesinato. Mal pensado por ese Aurelio. Sí, más que nada, no sé si viste la jugada que el Tronlol le puso un pilar perfecto para que la pasiva no le hiciera todo el daño y Tronlol se pudiera acercar. Sí, tienes toda la razón, y aquí igual vemos una teleportación. Aquí pasó lo mismo. Pasó lo mismo, pero el Aureliento por fin atinó una Q y... te logra salvar a través de eso. Así es, como dijiste tú, por fin acertó una Q, parece que ya está mejor de su conexión, no sé qué le habrá pasado, ya se le quitaron esos nervios de inicio en la partida. Ya le está entendiendo más o menos de qué ve el campeón. Así es, ya aprendí que esto es, hace esto, que no se tira y no se regresa. Pues es más que nada lo que pasa, como ahorita está el hype del mundial, todos piensan que vemos intercambios en el carril inferior, forzan al Jhin a gastar su destello y su curación. Vemos una decisiva por parte del Jhin, vemos que... Que mira, pero se volvió loco, Fernando con todo. Perdón, mira, la definitiva de parte de Shyvana para que se castigara a Víctor igual usó su definitiva. Y Víctor se lo lleva por su definitiva. Sí. Hay que notar esto, Víctor dice que hicieron ese cambio, ojo, en el carril inferior, que hay intercambio, pero el ADC se termina llevando el ADC. Eso es más que nada beneficioso para el equipo de eSports Veracruz, ya que el ADC no murió, puede seguir farmeando. Vemos cómo se adelanta para tratar de matar a Bardo, no se lo va a llevar, decide retroceder, y está haciendo pasada mayor. Así es, estuvo muy bien, aquí ya puede aprovechar un poquito en dar esos últimos golpes, ese farmeo que va a estar perdiendo un poco este... De Jhin le puede beneficiar un poco, aunque él le llevaba un poquito la ventaja por unos 5 súbditos Jhin contra esta Sivir. Vemos la ventaja en el marcador de 3000 de oro. Vamos 2-7 a favor del equipo de eSports Veracruz. La partida que se hace está empezando a terminar para un equipo. Todavía no está nada decantado, todavía pueden sacar una buena jugada con el Víctor. Todavía se puede intentar hacer algo con ese Bardo y ese Jhin, como lo comentábamos al principio de la transmisión. Así es, cuando estaban empezando la batalla en la parte de bot y de ahí se pasó a la línea media, viste que Bardo los estunió muy bien y justo cuando estaba lanzando su definitiva este Jhin, estuvo bastante acertado los dos, una muy buena coordinación por ellos. Desgraciadamente no pudimos ver toda la partida porque el modo espectador decidió que la pelea en línea media era mejor y no se equivocó tampoco. No, y fue muy buena definitiva también por parte... porque la Sivir acababa de gastar su escudo antihechizos, ya no podía recibir una primera bala sin necesidad de llevarse daño. Vemos como el Víctor se desconecta, al parecer tiene problemas de conexión. Esperemos que vuelva. Y ya veremos. Que no sea demasiado tarde. No, luego siempre pasa que llega al final de la partida y trata de hacer algo, lo termina anotando entre todos y termina dando solamente una necesidad más. Vemos como Aurelion falla otra Q. Ya creo que es la quinta que falla en toda la partida. No llevo, creo que hay que empezar a contar cuántas acierta, porque si no vamos a perder la cuenta con cuántas han fallado.
Más que nada. De hecho, el Sherat está muy acertado con las defensivas. Siempre falla una bolita, que es la segunda, pero la primera y la tercera siempre son las que las atinan. Así es, está muy bien, va, o sea, 99 de últimos golpes, 3-0-1, está muy bien en su score. Igual, quiero mencionar el trabajo de visión que tiene el equipo de Espor Veracruz, lo están cuidando bastante bien. Ahorita ya se desaparecieron algunos guards que tenían por ahí, pero hace un momento tenían la parte del río y la parte superior casi dominada y controlada en su totalidad. Aquí hay algo que no me convence, ese guard defensivo que tienen en el bush del lado rojo de la torre. No entiendo por qué lo tienen ahí. No les están hostigando tanto. Un Darius no es algo que les va a llegar por detrás. No puede llegarles por detrás con un stun de la Lulu, con un silenciar. Puede estar muerto. No veo la necesidad de tener un guard ahí. Sí, yo también no desconozco por qué lo tengan. No sé si tengan el temor de que, por ejemplo, Bardo les pueda llegar con un tonelito por ahí y por atrás les lleguen. Lo veo complicado. No, también desconozco un poco por qué tengan ese guard. A veces, pero más bueno, que nada por el miedo al Aurelion Sol, que ya sabemos que nos puede llegar de cualquier parte con esa E. Puede llegar a hacer mucho daño, pero este Aurelion Sol como que no quiere salir del top, quiere estar farmeando. Quiere llevársela relajado con el Trundle, ya que ya vio que le ganó. Le ganó dos veces, si no mal recuerdo. Aurelion a quién, ya me confundí. ¿Aurelion le ganó a Trundle? No, no, que Trundle le ganó a Darius, por eso Aurelion quiere jugar defensivo. Vemos cómo hay otra definitiva. Otra definitiva en el carril central, se terminan llevando la vida del Darius. Este Sherat está jugando muy bien, está jugando muy ofensivo. Sabe que Darius es un rival muy fácil para él, ya que él puede estar siguiendo desde lejos. Así es, y creo que tendrán que, no sé si se han dado cuenta, que Víctor no está, deberían aprovechar esa ventaja, desgraciadamente, pero hay que aprovechar las oportunidades cuando te las dan. Y aquí tendrá que aprovechar y castigar a línea media y a rotar los carriles para asegurar ya esta partida en el bolsillo, aunque ya casi es un hecho. De hecho, vemos que ya casi tira la línea del medio, ya tiene un poquito menos de la mitad de la vida. Vemos como hay definitiva abajo. Se terminan llevando la vida del Jinx, se terminan llevando el support. Shyvana trata de estar diviando, Lulu está tanqueando la torre, se la termina llevando la kill Shyvana. Y creo que Shyvana va a morir, no va a ser. No, el escudo de la Lulu lo terminó salvando. 118 de vida fue con lo que salió de ahí, del último golpe que recibió Shyvana. Bastante bien, y ahí también vemos a Darius. No sé qué quiere intentar por ahí. Darius viene con fantasmal, está intentando todo, pero falla la E. Definitiva por contra. No, tampoco es el suficiente daño para matarlos. Se la termina llevando la Sivir por buscar el asesinato sobre Shyvana. Creo que no calculó muy bien el daño de la ultimate. Sí, creo que también no tenía contemplado meterse al rango de la torre porque hubiera podido salvarse si no le daba, considero. O haber intentado un poco más. Ya regaló, desgraciadamente, con esa. Esa jugada regaló la línea media, ya no pueden hacer nada para salvarla. Vamos a ver si le da tiempo a este Bardo de llegar para intentar hacer algo. No, ya la línea está muy... Bardo pasa completamente de ella, no quiere enfrentarse al Sherat, pero no, ¿en la torre caerá? No, no cae, que queda aún. Qué feo, y vamos a... Estamos haciendo un poco la limpieza de su parte de línea, viendo ese dragón, no creo que van a hacer. Me sorprende que el Bardo no haya cambiado ya su vasija, ya tiene piedra de visión, ya debería tener excelente revelador para tratar de endegar un poquito la visión. Sí, de hecho, está bastante curioso, ninguno del equipo del equipo azul ha cambiado su vasija. Digo, a veces es muy práctico y siendo un soporte, a veces a mí me ha pasado que se me olvida, desgraciadamente, y es lo primero que hago y la primera vez que cambio, pero sí te da como que esa... desventaja, ¿no? No puedes andar limpiando, no puedes parar el camino para tu jungla. Aquí también les viene la noche encima que tienen a este Víctor en la línea media. Sí, creo que ya no va a volver, tal vez se enojó con el team, no sabemos, ya que, como dijimos, este no es un torneo, es solo una partida normal. No sabemos qué puede pasar al final. Así es, y aquí a veces abundan los AFKs, desgraciadamente. Esto es LAN, recordemos. Y vemos que regresa, el Vic regresa. Que dijo Víctor, está hablando mal de mí, voy a regresar para callarlos. Vemos una definitiva por parte de Sherat, está pegándole, le pegó solo un golpe al no de Pegaton, ya que se me había olvidado por completo, se termina llevando el asesinato con un destello y no va a morir. Lulu gasta el enormizar, lo veo un poquito mal, pero en top vemos cómo se van a llevar a la Aurelion Sol de nuevo. Aurelion Sol gasta su definitiva y con eso logra salvarse. Había olvidado por completo que al mejorar la ulti de Sherat
te deja tener, creo que un disparo más, si no mal recuerdo, si no es que son dos. Oh, bueno, creo que se acaba de caer mi compañero, pero ya esperemos que regrese. Vemos que el Víctor otra vez está en el carril del medio, no puede estar farmeando tan cómodamente. Aprovecho para mandar saludos a Rayo Rock, que nos está mirando en el stream, muchas gracias. También a Zenok, no sé si lo estoy diciendo bien. Zenok, que está mirándonos en el stream, pide que un saludo para su equipo Know the Fear. En el caso de Gerard, que pide saludos para su equipo OP Breakers. Vemos cómo Shyvana se está robando el red del equipo azul. Le está pasando a mayores. Aurelien Sol otra vez falla de nuevo una Q. No puede hacer nada. Sherat, que está intercambiando, se va a llevar la kill. Sí, no, es gasta destello para poder salvar. Aurelio por fin atina una Q, está tratando de tradear con el equipo en el Trundle, pero no le está saliendo tan bien. Trundle ya se cura demasiado, ya tiene ese hábito del espectro, me parece que se llama la... No, se llama Spirit Visage, no sé cómo se llama en español, tengo el lore en inglés. Está intercambiando, se lleva el dragón de agua. Trundle solo intercambia un poco de daño, no quiere llevarse la vida, no quiere arriesgarse a entrar bajo torre. Está el bardo rotando, no quiere entrarle. Si no ya hubiera entrado el bardo, hubiera entrado con un túnel así como está saliendo. Están teniendo un poquito de cuidado. Vemos como el Jin atina su W, pero el Victor decide que no es el momento. No tiene suficientes ítems para tradear con un Sherat que ya va 4-0-2. El carril central está en intercambio de daño, se van a llevar la vida de la Sivir. Y se la terminan llevando. Sivir muere a manos de Víctor, pero Sherat logra llevarse la vida de el Víctor. Bueno, hola, ya estoy por aquí. ¿Me escuchan? Hola. Ya volviste, amigo, ¿qué había pasado, bro? Ya, creo que hubo una pequeña desconexión por parte de mi red. Ya ves, aquí viene un troleando de vez en cuando. Como siempre, por lo menos no es mega cable. Pues nada en especial, el Vic por fin llegó a lograrte una kill. Se llevó a Steve gracias a la ayuda que recibió de parte del bardo. El Sherat, como siempre, sigue estando hostigando desde lejos. Y vemos como Aurelien Sol vuelve a morir. Aurelien Sol está muy fuera de la partida. Es muy difícil ver a un Aurelien Sol regresar de algo tan feo. Y creo que aquí estaba medio perdido desde el momento en que decidió irse por la línea superior. Y la verdad, no, ni tanto. Creo que me equivoqué un poco en ese comentario. Pudo haber hostigado. No sé, que al principio tenía algunos problemas. Una primera sangre que regaló. Vemos como ahora se cae el Darius, está tratando de llevar al Víctor, lo termina llevando Shyvana, gasta una definitiva hacia el centro, se quiere llevar la vida del bardo, pero puede que muera por... No, se va a salvar, termina saliendo tiempo, pero bardo trata de seguir hostigando, no tiene daño suficiente. Definitiva al Jin muy mal gastada, creyó que se iba a ir al lado contrario, bardo se termina llevando la kill porque Shyvana tanqueó demasiado la torre. Sí, que al final dijo que el soporte se puede llevar sus asesinatos y muy bien. Vemos una definitiva contra Sivir. ¡Vaya la Q de nuevo! No, ¿cómo fallé? Tiene demasiado grande para que lo fallara. Como Trondo está tradeando con el Jin, se lo termina llevando el Sherat. Y sí, Aurelien Sol, que está más muerto. No, sí, se lo termina llevando Trundle. Hay que nombrar esto, la W de Trundle da una velocidad de movimiento muy horrible. Si te alcanza o si se puede terminar escapando, y con ese pilar de mugre es muy difícil que alguien termine huyendo de un Trundle. Sí, y la verdad es que esos pilares los ha tenido muy acertados. Igual si Sherat está imparable, este muchacho. Sherat, como siempre, haciendo lo que sea. Stun más W más Q y ya tiene que estar muerto el enemigo. Así es, y creo que Víctor no se ha dado cuenta que ya se quedó muy atrás en los últimos golpes. La diferencia en oro es el doble casi. Son casi. Y va bastante mal. Ya se hicieron otro dragón, creo que fue el dragón de los océanos, me parece. Que tiene el equipo de eSports Veracruz. Esta partida ya se les vino la noche encima. Es complicado ganar una partida así. Ya está más así, que perdida esta partida. Así para es. El equipo si azul. Fuera un equipo, o sea, el equipo azul, si fuera un equipo completo, podrían
respetar un poco, pausar un poco la partida, guardar, esperarse un poco, hacerlo más tardado, pero están jugando individualmente estos muchachos, si no me equivoco, y tiene esa desventaja, ¿no? Sí, es como se llama, un problema, pero es cuando no vienes en team, más que nada, cuando no sabes tradear, y cuando quieres, crees que es que estamos más que nada viendo que todos tratan de llevarse un asesinato en el equipo azul, no quieren dejarle uno al soporte, quieren las fuerzas, gastar muchos recursos en alguien. No es como en el lado del equipo rojo, aquí vemos cómo Sivir gasta su definitiva simplemente para que la Shyvana logre entrar bajo torre, ya que él es el tanque del equipo, ya si lo queremos ver de una forma, tiene ya su hidra titánica y un cinturón de gigante. Con eso Shyvana sí puede aguantarse unos bastantes daños de la torre y con eso puede llevarse los asesinatos. Sí, tienes toda razón, y aquí también han tenido el problema que han tenido algunas desconexiones de equipo azul, ya regresaron, así ya son 5 contra 5 otra vez. Vemos cómo están rodeando a la Shyvana, pero como, ¿qué tiene que hacerle focus al tanque? Shyvana está esperando, falla su definitiva de una manera muy fea, Sherat termina llevándose la vida de ese Jhin con su definitiva, y ya no buscan más. ¡No! Sherat con un destello ofensivo logra llevarse a los dos jugadores, va por el Aurelion Sol, quiere buscar la cuadra, pero no, se la lleva el Lulu, que está haciendo bastante caes en esta partida. Nada que hacer por ahí por parte de Aurelion, no sé qué estaba pensando ese Tenemos su render. Así es, ya tenemos un GG por parte de Kao de Yes por Veracruz, les gustó bastante esta partida, al más bien por los errores que por otra cosa. Más que nada fue por eso, lo más que las desconexiones, los errores que cometieron. No entiendo qué buscaban con el Darius Jungler, pero no salieron cosas muy buenas de eso. Sí, para nada salió nada bueno, pero bueno, aquí fue la primera victoria para el equipo de eSports Veracruz. Y no se separen, vamos con otras partidas. Pero también quiero aprovechar para todos los amigos que nos están viendo, va a haber transmisión del Mundial en el cine. ¿Tú sabes algo de eso? Desgraciadamente no, ya que la transmisión va a ser en el cine, de un cine de Xalapa, si no mal recuerdo. Así es, va a ser en Cinetix, si lo pronuncié bien, Cinetix. Están vendiendo los boletos en WAST, Game Center. La dirección no me la sé, sé que queda por la rotonda, para los que son de Xalapa, Veracruz. Ellos están vendiendo los boletos, va a haber una transmisión en el cine y para los que no quieren ir a ver al cine, no tienen tanto dinero para ir a gastarlo por allá o no sé qué, también en Gremio van a hacer otra transmisión, igual van a cobrar una cuota de recuperación, desconozco el precio, si no estoy equivocado, son 30 pesos, pero para todos los que gusten, para hacer amigos y ir conviviendo con toda la comunidad jalapeña veracruzana, van a poder ver las transmisiones por ahí. Y también aprovechar, eSports Veracruz está organizando dos torneos, un 3 contra 3 y 1 contra 1. La final 3 contra 3 en el Bosque Retorcido. Así es, y la final de 1 contra 1 va a ser presencial justo en la sala de cines. Si no me equivoco, no me quiero equivocar, voy a leer la respuesta y, perdón, las bases y se las comento en unos segunditos, porque según yo solo pueden participar en el 1 contra 1 los que tengan boleto para la final en el cine. No sé si alguien por me ahí parece me puede que apoyar. Sí. Me parece que sí, estás en lo correcto. Solo pueden participar ¿sí? los que tienen su entrada al cine, mandando, me parece que, una foto de su entrada para poder participar en ese torneo. Ah, perfecto. Muchas gracias por aquí. Y pues ya escucharon todos. Si están interesados en entrar en el torneo de uno contra uno y tienen su boleto, así como lo estamos viendo en este momento en nuestras pantallas, adelante, manden su información. Y también si quieren participar en el torneo de 3 contra 3, manden su información en la página de eSports Veracruz, pueden encontrar todos estos datos. Me parece que nos están viendo personas que van a estar en este torneo de 3 contra 3. Así, vamos a checar esos comentarios, faltan otros. Ya. Me parece que quieren buscar partida contra el equipo de eSports Veracruz aquí en los comentarios. Ah, ya tenemos a los primeros retadores. Esto es algo digno de admirar. Vamos a ver si aceptan el reto de eSports Veracruz. Por ahí estoy leyendo los mensajes que están mandando los de eSports Veracruz. Dicen que no quieren humillar. Ah, no es cierto, no estoy molestando. No, para nada, estamos jugando con todos ustedes y es un gusto estar por aquí con ustedes. Igual si tienen más amigos y quieren juntar y retar al equipo de eSports Veracruz y no es un día de transmisión, manden los datos y nos ponemos en contacto con todos ustedes para darles las mejores transmisiones a toda la comunidad veracruzana y lolera también. Sí, aquí me acaban de invitar a la partida que quieren armar entre eSports Veracruz y no sé cómo se llama este equipo nuevo. Vemos que están bastantes de los que están en el chat de Twitch.
Pues los apodaremos los chateros de Twitch. O si te agrada otro nombre por ahí, pues estoy abierto a propuestas, mi buena Daceli. Pues no sé, vamos a ver más que nada si quieren aceptar el reto. Ah, ya vi. Ah, perfecto, ya vi que por cuestiones de tiempo no va a ser posible jugar con los muchachos que nos están viendo en este momento en el Twitch. Pero ahí está la invitación abierta, que manden sus datos y el jueves habrá una partida con ustedes si no hay inconveniente. Recuerden que los jueves son las transmisiones por nuestro canal de YouTube, ¿eh? Ahí son las transmisiones en vivo, no se vayan a olvidar, si se meten y no nos encuentran por aquí, es porque es jueves y estamos en YouTube. Ahorita tenemos otra partida después de esta, ¿no? Así es, ya el equipo de Esports Veracruz está buscando a los siguientes víctimas que van a caer bajo las habilidades de estos muchachos. Verdad, una disculpa a las personas que se pusieron de acuerdo en el chat de Twitch que me invitaron a mí finalmente para que estuviera de espectador, pero no se va a poder esta vez, cuestiones de tiempo. Ya será para el día jueves, como lo dijo mi compañero. Así es, y yo no voy a pedir una disculpa si no me voy a enojar porque a mí no me invitaron. No es cierto. Pero muy bien. Por cierto, quería comentarte, ¿ya viste las skins que van a lanzar? No recuerdo cómo se llaman, por ahí tenía el dato. Estas. Kimo Satán y ¿cómo se llama la nueva? ¿Las otras? No. Lo vi hoy. Va a ser de Nautilus, va a ser de. ¿Cómo se llama? De Trondul, de Nasus y de Hecarim. Ah, World Breaker, algo así me recuerdo. Ándale, lo rompe mundos, algo así, no recuerdo. En español. Ya se filtró la skin victoriosa de este año. Ah, también, me gustó mucho la animación de cuando hace su vaqueo. Me gustó bastante cómo lanza su arbolito y le pone un pedestal ahí. Está muy padre, me gustó mucho esa animación. Personalmente, tanto así que me ha encantado la skin, no. Pero la animación creo que vale bastante la pena. Sinceramente a mí la skin me decepcionó completamente. Ya me dan ganas de volver a plata, de volver a estar troleando con compañeros. Ya esa skin me decepcionó completamente. ¿Ni la animación te gustó? Estaba graciosa, pero no, como que okay, ya tengo la de embrujado y no quiero una más, por así decirse. Estoy si quieres una más, que sea una mejor, no una victoriosa una como esa. sí. Algo bueno, no como... Exacto. Riot nos está decepcionando bastante. Desde Morgana se ha hablado de que Riot ya no se está quedando sin ideas para las skins victoriosas. Ya. De hecho, el año pasado fue Sivir, ¿no? Si no me equivoco, el siguiente en salir fue Zed. El Zed victorioso que salió hace dos meses. No, Zed de campeonato. Zed de campeonato. Cierto. Me estoy confundiendo rotundamente. Las skins de campeonato van mejorando rotundamente. Sí, esta de Zed me encantó. El back está muy, muy, muy fuerte. Es una skin. Fue insta-win para mí esa skin. Lo vi, lo pagué, lo compré, lo tengo. Muy bien, hay que seguir algunos consejos de por aquí. Hay que ver qué sale al final, porque con esto del rework de Zed, que ahora un poco del daño de Zed va a regresarse. Del enemigo, al que marcó con la marca de la muerte. Sí, es algo bastante... Sí, es como permaban hasta que quiten eso, este set en solo queue. Me parece que es algo súper horrible. O sea, tanto jugar con él o jugar contra él. Y no porque horrible sea jugar con él, sino el daño que puedes presentar por tanta acumulación. No dice que pueda haber que hay un máximo de stack, así que eso es bastante peligroso y feo. Espero que sea más o menos como las marcas de Kindred, que tienen un límite. Así es, porque si no es algo, vaya, un set generalmente, mayormente en solo queue va para arrasar contra todos, y si no arrasa es porque él tiró la partida. Sí, pero ya veremos, vamos a ver qué nos presentan ahora. Eso está en el beta, me parece, ¿no? Sí, en el PB todavía está. Vemos que ya entraron a in-game, vamos a entrar... Yo personalmente voy a entrar al modo espectador ya. Y vemos que están jugando con... Igual en el equipo rojo, un Nautilus, un Hecarim, una Soraka, una Jinx y un Malzahar. Yo no puedo, aún no he podido entrar. What? Aún no puedo ver a nadie. Yo te sigo en la transmisión en lo que me cuentas. ¿Qué más tenemos? ¿Qué tengo de equipo contrario?
En el equipo azul tenemos a un Ezreal, un Rice, un Jason Tobb que se está volviendo bastante famoso en estos últimos días gracias al campeonato mundial. Un Alistar, más de lo mismo. Grave Jungler, que para el siguiente parche va a estar nerfeado. Va a desaparecer completamente el Grave Jungler. ¿Jace Jungler? ¿Y quién va perdón, Grave Jungler. Ya. Discúlpame. Sí, ya. Error vocal mío. No, no te preocupes. Uy, hoy vi una partida de un Graves que arrasó en la jungla. Personalmente no lo juego y no soy malo en la jungla. Es la línea que quiero aprender. Juego 3 campeones. ¿Cuáles son? Amumu, Ekarib y Gragas, pero Gragas ya está bastante débil en este momento. Entonces es nerfeo a su definitiva. Sí, y próximamente quiero aprender a jugar a Elise también. Creo que son es lo básico, al final de cuentas. Seguro Elise es básico, un champ tranquilo. Bastante poderoso, bastante fuerte en... Pues, bastante fuerte en la jungla, con ese CC, esos cucunes que te pueden cambiar completamente una partida si se los atiendes al tanque o al ADC enemigo. Es un campeón bastante complicado. Sí, pero tiene un key, o sea, me agrada, tiene bastante, se me hace, creo que un campeón que puedes jugar bastante cómodo en solo queue ante cualquier cosa. Nada más te adaptas, y el daño que te puede presentar, si inicias bien, le puedes dar bastante seguridad a tus enemigos, ¿no? ¿Tú qué juegas? ¿Qué es lo que más te gusta jugar? Lo que más me gusta es Lee Sin. Es mi mejor campeón, el que yo considero mi mejor campeón en la jungler. Es un campeón que me parece muy divertido, con sus mecánicas muy complicadas. No sé qué tiene Lee Sin que me llama mucho la atención. También juego a Zac, pero Zac es un poquito más situacional. No me gusta tanto, me gusta más Lee Sin. Es más o menos de lo que nunca salgo. Ah, muy bien, muy bien. Fíjate que yo Zac quiero aprenderlo, igual se me hace bastante... Una selección bastante... Oh, por ahí se está filtrando la conversación, muchachos. Ya estamos en vivo. ¿Qué pasó aquí? ¿Se desconectó? ¿Me desconecté? ¿Nos desconectamos? No, yo sigo aquí. Sí, ya, sí. La desconexión se fue. La transmisión se fue. GG. Te están guardando para el jueves, dicen en el chat. Oh, rayos. Veremos que sale. La transmisión está troleando. Me dan risa los comentarios. A ver. Bueno, ya estoy, a ver si ya puedo. Ya he empezado la partida, aún no he podido, estoy apenas entrando, espectador. Ya estamos de vuelta en el Twitch. ¿En el Twitch? No estamos de vuelta, pero podemos. No sé cómo va ahorita la partida. Pues mira, al parecer sí ya vamos a tener un enfrentamiento de equipo contra equipo. Platícanos, esto va a ser... Ah, no, pero... Pues no nos escuchamos, ¿verdad? ¿Para qué hablamos? No, ¿para qué le hacemos el cuento? Sí, apenas me caí el 20. Hola, ya estamos por aquí de vuelta. Creo que la transmisión nos está troleando un poquito, pero aquí quédense con nosotros. Ahora les tenemos una partida impresionante. ¿Qué tenemos por aquí, Araceli? Tenemos una partida entre Team Ranked. Ya por fin podremos ver algo verdaderamente fuerte, ya con todos con sus maestrías correspondientes. Nada raro, nada del otro mundo, todo acorde a como lo dicta el meta. Así es, vamos a ver esto. Esto es bastante emocionante. Ahora sí, en la esquina superior derecha de color rojo. Ay, me estoy confundiendo. De color rojo tenemos al equipo de eSport Veracruz, si no me equivoco. Sí, y la esquina superior. Y la esquina inferior izquierda de las pantallas tenemos a. Déjame ver el nombre. No me sale el nombre del equipo enemigo. CLFA. Al parecer esas son sus siglas. Quise decirlo leído, pero.
Sentí que iba a trolearme, así que no lo voy a decir. Mejor voy a decir Selefa. ¿Selefa? ¿Selfa? No sé por qué me sentí como un albur por ahí, pero no sé, soy muy malo en eso. Pero ya estamos viendo como que están invadiendo. Aquí sí es muy padre. Ya vemos ese Ryze que está jugando al valiente por ahí. La rotación, todo el equipo se estaba moviendo para presionar por el Blue. Y creo que desconocen un poco eso el equipo de Sport Veracruz. No tienen visión, más que nada en el río. No tienen ese bush de que esté empezando en el equipo azul. Veremos qué sale. Así es, veremos qué sale. Ya pusieron los wards para saber dónde los movimientos del jungla. Un ward en el blue, un ward en los lobos van a estar. Creo que esos muchachos del equipo azul vienen con toda la actitud de ganar. Pusieron un trabajo de wards muy bueno para estar empezando. Saben que, tan siquiera ya saben que no están ahí, ¿no? Tienen un race triunfante, quiere decir que es alguien que, por puro acorde, tiene que haber ganado un torneo al menos. Es la condición que puso Riot para esta skin. Así es, tienes toda razón, y es el que se va en la línea media. Vamos a ver, ¿qué es el invocador que se llevaron? Vemos por aquí una teleportación por parte de Jace, un fantasmal por parte de este Ryze, y un curación por el Real, y extenuar por parte de Alistar del equipo de Sport Veracruz. Igual una teleportación por parte de Nautilus, el carrilero superior, un fantasmal igual para el carrilero medio, y para lo mismo para... Exacto, por un Malzahar, y lo mismo para el lado bot, una curación, y un extenuar. Por aquí todo está tranquilo y tropical. Me sorprende que no haya una ignición para denegar un poquito la curación que puede hacer Soraka. Sí, tienes razón, pero... A ver. Sí, tienes toda razón aquí, creo que le están jugando... Están prefiriendo más denegar un poco con este Alistar y ver lo que puede hacer. No sé si... perdón, me estoy equivocando, es del otro equipo. Sí, me estoy confundiendo. Perdóname por ahí, mi vida. Aquí la verdad yo veo que un Nautilus top es algo que va a tener bastantes temas contra un Jace al principio del juego. El Nautilus puede... O sea, las jugadas van a poderse enfocar en base a lo que es el Nautilus. Igual pues aquí ya se están castigando un poquito. El Malzahar creo que se puede dar una pequeña ventaja. Un Malzahar siente un daño impresionante. Parachitas que te va convocando por ahí. Es bastante feo. Ya vemos cómo las niñas se están castigando por aquí. No pasa mayores, igual que nada, un ligero intercambio de golpes. Jace aún le cuesta un poco de trabajo intercambiar con un Nautilus. Así es, uy, ya perdí, ya vemos cómo está por ahí la rotación de parte de Malzahar por para la línea inferior. Ya igual vemos a este Graves que ya llegó con el buco rojo, está jugando un poco por ahí, se siguen castigando un poco, creo que están jugando bastante tranquilos estos muchachos, ambos saben lo que está en juego en este momento. Para todos los que nos están viendo a partir de este momento, estamos en la Team Rank, el equipo de Sport Veracruz es el de color rojo. Vemos como hay un sentinela bastante ofensivo en el blue del equipo de eSports Veracruz. Creo que se lo quieren robar, se lo van a terminar robando con un Grave y con un Alistar, me parece que es el que está tratando de derrotar. En top que tienen problemas, y se lo termina quitando de la espalda y creo que va a regresar a base. Creo que estoy mal en la... ¡Ay, muchacho! ¿Qué minuto vas? 4:30, 2. ¿Igual yo? Oh, ya, ok, me perdí. Perdón, a la mía, otra vez. seguimos aquí, los intercambios, todo está bastante tranquilo. Aquí ya Jinx lleva una pequeña ventaja de últimos golpes. Contra el Real no es nada definitivo en estos momentos, pero sí le puede dar esa seguridad. Igual, hay que recordar el ítem que lleva Alistar, este escudo de reliquia. Uy, en la superior está castigado, salió bastante castigado este Jace, tuvo que irse un poquito para atrás, bajo torre, porque si no pudo haber caído la primera sangre al equipo de Sport Veracruz. Es muy raro ver que un Jace pierda línea, ya que si recordemos entrevistas que dieron los Challengers a Riot Games, Jace es un campeón frielo en estos momentos. Si lo sabes usar. Si lo sabes usar, obviamente. Sí, como generalmente campeón. Recuerdo. Uy, aquí otra vez. Uy, se llevó la primera sangre este muchacho de Nautilus. Y por ahí está el jungla. Creo que querían aprovechar que tenían, querían hacer un poco del baiteo. No les resultó para nada bien. Nautilus conocía que estaba por ahí
Grape, y fue bastante tardío los movimientos que hizo. Fue muy mala, ya que un Nautilus es un campeón que con su pasiva te puede bajar bastante vida. Y creo que no se lo esperaban que en los primeros niveles les bajara tanto. Sí, así es, y creo que si le está costando un poco ese Jace ganarle al Nautilus antes de que pasara esto, ahorita que haga el vaqueo a base va a ser bastante más complicado, ¿no? No entiendo la build de que está tratando de tomar el Jace. Fue buscando un pico, no entiendo por qué no buscó la lágrima o el... Está en el carril inferior. En la carril inferior vimos la definitiva por parte de Ryze, está castigando bastante. Tuvieron que usar curar para salvar a Soraka. Jinx está castigando, es la desplaseo para llevarse asesinado por parte de Real. Pero muy bien, este Kikari ha acertado con sus habilidades para llevarse a Ryze. Siguen castigando, están presionando, pueden llevarse la vida del ADC. El equipo contrario, no fue suficiente la velocidad y el daño que pudieron presentar. Muy bien, muy acertado Hecarim, y por aquí va otra vez. No sé qué, no se están cansando. Muy mal ese combo de habilidades que pudo haber hecho Alistar con esa W. Le hubieran asegurado ese asesinato para a su favor para el equipo azul. Me sorprende que todavía veamos a Alistar fallando el combo desde esa pequeña mejora que le hizo Riot al combo de Alistar. Creo que falló por falta de maná. Por lo que veo, tiene muy baja maná. Creo que no tuvo maná para la Q. En ese momento ya tengo un poco más, pero creo que fue por eso, no tanto por falla mecánica, sino desconocimiento de maná y gasto de la misma. Y aquí estamos viendo muy bien la rotación que te está dando Malzahar acertado, apoyando a ese equipo y ya regresando. Tiene conocimiento el equipo azul, tienen ahí ese pink morado para ganar un poco de visión y estar un poco más tranquilo. Ya vemos cómo ya regresó Nautilus de base, ya regresó con su ceniza de Bami. Pues esto va a ser, como decirte, un poco regresando a la Season 3, donde era la carrera por la capa de fuego solar. Todos los top laners en ese tiempo, Renekton, Shyvana, buscaban siempre empezar con esa capa de fuego solar para empezar a mitigar el daño por segundo que puede recibir del equipo enemigo. Sí, aquí. Y aparte, esa ventaja que se llevó la primera sangre este Nautilus tiene la ventaja un poco sobre lo tiene bastante empujado a Jace. Aunque Jace no se está quedando mal en los últimos golpes, van iguales, a pesar de que ya aseguró una sangre Nautilus contra él, ¿no? Esos 350 de oro, me parece que son, le van a venir muy bien al Nautilus. Así es, y ya vemos cómo también le usó su fantasmal Ryze, usó todo su combo, lo estuneó muy bien. Ese daño que están presentando no creo que salga de su vida por aquí. Uy, me estoy callando. Pero llega definitiva. Uy, bastante castigados, nada que hacer aquí. Vámonos. Buen cohete por parte de la Jinx. Flash defensivo por parte de Nautilus. Se viene llevando otra vida. Se la dejan al mid laner con una garra infernal. Me parece que se llama la definitiva de Malzahar. No, vamos a ver. Ahorita ¿cómo se llama? Te confirmo, pero muy buen cohete por parte de Jinx. Fue bastante acertado. Aseguró la primera sangre para el carril del equipo inferior, el equipo de eSports Veracruz. Y eso después de dar un poco más de seguridad en la línea, están presionando porque están haciendo un dragón de tierra que es bastante importante y no deben dejar que se lo quede el equipo contrario. Más que nada, la Jinx puede beneficiarse bastante de este dragón. Es una campeona que tira torres a más no poder, como plan Tristana, pero sin la bombita. Pero no pasa mayores y lo termina quedando el equipo de eSports Veracruz. Así es, ya aseguraban, vamos, una pequeña ventaja de 1000 de oro. ¡Uy! Cerca, casi a punto. Lo tenían bastante pensado, pero no fue suficiente el daño que pudo haber en Real. Muy bien el castigo que que de Hecarim contra este dragón. Un castigo muy bien acertado, no como los de Sviak, que todavía algunos que somos viejos en League of Legends recordamos esos castigos de Sviak de Lion Gaming. Y nunca se van a olvidar para todos los que lo conocemos. Eso van a ser castigos inolvidables. Se hizo famoso, creo que él hizo notar más a LAN por ese error que por otra cosa, desgraciadamente. LAN está en lo más alto de Fire Smite. Así es, y vos, toda esta rotación, Grape está bastante agresivo. Quiere llevarse el asesinato de Soraka y lo acertó, un asesinato para el junglero del equipo superior. Muy, muy buena definitiva por parte ¿el de Minion? Jinx. No. No fue suficiente. Sigue esa pequeña ¿Trae? Diferencia de últimos golpes. Y bueno, aquí creo que Jinx también le está jugando bastante al valiente. 3 contra 1, a pesar de que tengan poca vida. Este Grape está llegando bastante.
Me sorprende ver un Grave con Thunderlord. Ah, fíjate que he estado viendo algunos streams y los que van Grave se llevan eso. ¿Cómo se llama? Esa maestría. ¿Lo ha hecho curioso? Creo que es más que nada para que el daño sea más rápido y poder bajar exacto a alguien. Sí, es por eso, ¿no? Más que otra cosa. Y lo he visto bastante en stream, no tanto en solo queue, que no me he explicado contra ningún ningún Graves en contra, pero sí lo he notado. Muy bien Nautilus castigando, se mete, no le importa nada. Ese muchacho sabe que el que no arriesga no gana. Con ese escudo la tiene muy fácil. Sí, claro, aquí igual también la verdad que a mí me desagrada mucho jugar contra, por ejemplo, igual un Malzahar. Esa pasiva que te da ese escudo te da bastante seguridad. Creo que eso puede impedir bastante al Ryze para que pueda hacer su combo completo de habilidades. Pues mira, hablando de esto, la build de que está tomando el Jace va a ser el Malamune. No entiendo esto, ya que yo preferiría ir por la penetración de armadura. Me considero un jugador promedio en el Jace, pero no suficientemente bueno. Sí, tiene razón, la Malamune, no sé por qué será. Creo que eso no, realmente era de la temporada, hace dos temporadas, que se jugaba un poco así el Jace, si no me equivoco. La Season 4, sí, cuando Pouncer fue campeón con ese Jace Smith que terminó destrozando a Starhorn Royal Club. Sí, o sea, pero a lo mejor se quedó en ese momento el muchacho. Tiene una diferencia de dos niveles. Uy, muy buena definición por parte de Ryze. Están cazando, están castigando bastante a Nautilus, pero él no pierde el tiempo. Tiene el objetivo puesto en este Jace y se llevó de asesinato más. Y ojo que tal vez se salvan. No, ya decidió quedarse, se dio cuenta de que iba a morir. Se trató de dar la vuelta y hacer todo el daño posible, pero Jinx también falló su cohete. Sí, aquí creo que faltó un poco la comunicación. Unos pasitos más. No creo que hubiera dado tiempo, pero sí, el intento se cuenta. Sí, más que nada es como lo dijiste, la falta de comunicación le pudo haber dicho más o menos por dónde iba, dónde lanzó el cohete y que Nautilus tratara de dejarlo anclado a ese lugar. Así es, con eso pudo haber asegurado la vida de bueno, otro asesinato para Jinx. Estaba bastante dañado este Graves, igual que este Ryze. Si no los mataba, le pudo haber dado un poco más. Si no los mataba a Jinx, posiblemente Nautilus pudo haber matado. Y hay que recordar ese buffo que hubo en la ulti de Jinx hace unos parches, que ahora hace mucho más daño mientras más distancia viaje el misil. Sí, eso es bastante. Y justo creo que en las mayores distancias que se pueden presentar en el mapa era la que les iba a dar en ese momento, como hace unos momentos que... ¿A quién mató? Me parece que a Ryze, ¿no? Sí, no, fue a Jace, ¿no? ¿A Jace? A uno de los dos, recuerdo que fue por la parte del el bush ese con... El tribush famoso de parte superior, del lado de color rojo. Y está bastante tranquila a pesar de todo. Sigue bastante tranquila, no están viendo como muy agresivos nadie. Están. La diferencia solo es de 1000 de oro. ¿Mande? La diferencia solo es de 1000 de oro, que ya se está acomodando. Ahora son solo 7000 de oro de ventaja que tiene el equipo de eSports Veracruz. 700, son 7000. Ah, perdón. No te preocupes. Y sí, tienes razón, a pesar de que se llevan la primera sangre y. Ah, bueno, no se han llevado la primera torreta también. Ese es un. Una ventaja que te puede dar bastante bien. Está 400 de oro. Sí, es algo que ya también se pelea. Ya no tanto. Bueno, me metí en una torre y la dejo perder. De hecho, recuerdo cuando sacaban ese cambio en el parche. Era precisamente para que dejaran de perder las torres en el competitivo, que se estaba dando mucho. Más que nada, sí, exacto. En la LCS se acomodaba mucho el cambio de líneas. Querían desaparecer eso, querían ver más acción. Y esa Jinx que logra llevarse el asesinato. Muy acertada esta Jinx con esa definitiva. Aquí entró Graves a castigar a esa Soraka. Ya va dos veces la mata, pero son 3-2. Ya volvieron a matar. Ahora cayó Alistar. Y siguen castigando con todos esos muchachos de eSports Veracruz. Muy bien esa Jinx. Está bastante acertada con sus definitivas. Y están castigando con todo lo que pueden esos muchachos. Ese daño colateral que no fue suficiente para llevarse la vida de Jinx, pero le dejó bastante tocada. Aunque ahora está recuperando vida gracias a esas galletas que se trae de maestría. Así es una vida y maná que puede asegurar. Aquí están bastante bajos de que pudieron haber jugado un poco más arriesgados, tanto Graves y Ryze por ahí. No sé, quisieron jugar al valiente. Igual ya estaba por ahí Soraka. Me parece que va a usar su definitiva para darles un poco más de tranquilidad a su equipo. Sí, la Jinx había tanqueado, me parece que un básico de torre, y no se querían arriesgar a que Graves saltara encima de ella y se la pudiera llevar. Jinx ya está en racha de asesinatos, ya da, me parece que 150 de oro a quien la termine asesinando.
Sí, es cierto, ya tiene esta racha de asesinatos. Sí, creo que estás en acertado con esto, haciendo todo lo que te puede dar cuando vas en esta racha. Y, o sea, ya acaba de vaquear, ya tiene poke, ya tiene su espadón, ya tiene su fervor, ya tiene sus botas, las berserker, esa velocidad de ataque que va a estar presentando en este momento ya va a ser bastante notoria. Y también vemos que también el real no se está quedando atrás, ya tiene su Manamune, ya está cargando, le falta bastantito para poder encargar esta Manamune. Pero, a ver, lo está. Ahorita te digo cuánto lleva, se lleva 296 cargas de 750 el Ezreal en esa Manamune. Sí, ya, ahorita ya está en 300 y muy bien el equipo de Veracruz, creo que ya no es el dragón infernal, saben lo que les puede presentar, ya sería el segundo, si no me equivoco, el segundo dragón elemental de la partida. Y aquí, el primero igual fue dragón infernal, fue un dragón de tierra el primero. Aquí en el chat de Twitch nos están preguntando que si la transmisión se traba a ratos. Y sí, esto es por problemas del host. No, al parecer no tiene una buena conexión en su vida. Otras que jugaran el dragón de fuego, el equipo de Sport Veracruz. Vemos una ligera teamfight, se llevan la vida de Ekarim, pero se llevan también la vida del jungler enemigo. Y mira, aquí se están teniendo que tener más cuidado. Aquí es un equipo que está muy bien. El carrilero superior se está ganando con la mayoría de las kills. Saben, esto es algo que te puede presentar una Jinx. Uy, mal se arrancó ahora este. Va muy bien, están bastante acertados el equipo. Han muerto, vamos 5 contra 9. La mayoría de las muertes que ha... El mayor muertes que ha dado es el soporte de 10 por la Kisa Soraka. Ha muerto 3 veces, pero tampoco es como que lo más crítico, puesto que estas muertes no se las ha llevado el ADC, se las ha llevado el jungla. Va 3-1-6 y 66 últimos golpes. No me he dado cuenta de los últimos golpes que lleva el junglero de equipo de eSports Veracruz. 37 contra 66. Bueno, es que es más que nada porque un Grace va a farmear mucho mejor que un Hecarim. Sí, pero aquí también. No, aquí bueno ya se llevó una asistencia. Bueno, va 1-1-6. También Grace va muy bien en últimos golpes. Bueno, perdón, en últimos golpes y también en asesinatos. Lleva 3-1. Eso es bastante bueno para ellos. Digo, no es que esté mal. Hecarim ha estado bastante bien. Ha estado en más de la mitad de los asesinatos que ha tenido su equipo. Está bastante presente en la partida. Aquí voy a comentar algo. En el carril inferior tuvimos acción en lo que estábamos comentando. No recuerdo bien que estabas comentando. Ah, no, está pasando lo mismo. La Jinx se termina llevando otra vez con el cohete a Rai. Esa línea colateral que no termina matando a nadie. Portación no llega a mayores. Sí, sí, ¿qué querías comentar? El Ezreal casi se solea a la Jinx. De no ser por la definitiva de Soraka, Ezreal hubiera matado a Jinx. Hay que notar esto porque quiere decir que la Jinx aún no está tan fuerte para uno versus uno. Aquí vemos cómo Jinx se termina llevando a Jayce. Están buscando la vida de él. No, pasan de él. No, ya lo terminaron matando al Alistar. Sí, ya va 7-0-3 esta Jinx. Y sí, tiene razón. Me parece que le había dado un golpe de torre a Jinx, o me equivoco. Cuando están uno contra uno. No, me parece que no había tan grande ningún golpe de torre, me parece. Porque estaban bastante parejos en vida. Y sí, tiene razón. Realmente. Si no es por la definitiva de parte de Soraka, iba a caer ahí Jinx. Tuvimos una cárcel que trataba de llenar el Raid, pero el Malzahar tenía su pasiva, no pasa mayores. Quieren llevar la torre del carril central, pero están defendiendo lo más que pueden con este Raid. Raid es un campeón que está pasando muy desapercibido en solo queue, pero es un campeón que te puede limpiar una oleada y te puede carrilar una partida muy fácilmente. Sí, fíjate que desapareció después de su rework que tuvo. Mucha gente no le gustó los cambios que tuvieron. Y realmente porque ya no consideran que tiene el mismo daño explosivo y ese combo de habilidades que tiene, pero lo sigue teniendo. Mucha gente creo que lo desconoce y ya no lo ve como él lo era antes. Pero sigue presentando bastante. Si sabes usar muy bien la definitiva, puedes presentar, iniciar una teamfight o terminarla bastante bien. Creo que te puede dar un kit de habilidades bastante buenos para una batalla en equipos. Y le puedes presentar bastante a tu equipo, ¿no? Pues en parte sí, sinceramente yo soy de esos jugadores que le gustó más Ryze después del rework. No me gustaba antes casi. Sí, antes el Ryze era
te agarro, te mato, pero si me agarras en todo, ya, ya no puedo hacer mucho más que hacerte el daño y hasta ahí. Si tengo mis, los ítems necesarios, podría aguantarlos. Ahora ya, bueno, sí te puedo agarrar y matar, pero ya, no llego solo. Pero ya te escapaste, no, mi definitiva, más acercarte, es bastante bueno. Yo no lo he jugado realmente, conozco bien las habilidades. Está castigando bastante la niña inferior, vemos esta definitiva. Y se lo lleva. Y sí, se llevó. 3 contra 1, pero no se murió, no se fue sola a la tumba de este Malzahar. ¿Recuerdas la jugada que hizo Faker en el carril central contra Aurelion Sol, que lo terminó enganchando a alguien con el asedio de torre? No me acuerdo. Bueno, en el campeonato mundial, ahorita pasó que Faker estaba... ¿Contra quién fue? ¿Contra Cloud9? No recuerdo contra quién habían sido. El grupo era Cloud9 y Mai, y no recuerdo quién era otro. No, perdón, disculpe, me equivoqué, en las semifinales, fue contra Royal, ¿no? Royal Never Give Up. Royal Never Give Up, sí, contra ellos fue en la semifinal. Le terminó enganchando una definitiva en el carril central con el asedio de torre, terminaron matando a Faker, pero Faker por lo mismo, con ese asedio de torre, logró llevarse la vida de la Aurelion Sol. Más o menos esto que pasó aquí, el Ryze se confió demasiado de su team, no tanqueó la torre, el Graves o el Jace, y terminó muriendo. Sí, y esa definitiva, el stream que se pudo presentar en Malzahar, lo aprovecharon, Jinx va bastante bien. 8-0-5 en los últimos golpes va bastante bien también. Ya tiene la diferencia, ese estilo del infinito. La diferencia en oro ya es notable entre los dos equipos. Casi, ya son casi 11.000 de oro casi. Ajá, 11.000 de oro y mira, se están metiendo abajo torre, no les importa nada. Cayó en las trampas, creo que Ryze está un poco sensibilizado en este momento. Oh, Dios. No vio al Malta, al Ryze. Sí, creo yo que está... Render. Tu render de sí, nuevo. Cántalo, por favor, nada, Celi. Tenemos GG para el equipo de eSports Veracruz. De nuevo, otra victoria. Así por es, tu render. Van en racha. Y esta fue partida de clasificatoria por equipos, muchachos. ¿Qué les pareció? Muy, muy buen el trabajo que hicieron estos muchachos. Ya es algo bastante, bastante notorio ver que eSports Veracruz está tratando de arrasar con todo lo que se le ponga a su paso. Así es, y van en racha estos muchachos. Van muy bien. Aquí viendo el damage de los campeones, vemos que Jinx hizo 17.000 de daño. Hizo mucho más que el mayor daño del equipo rojo, que fue de 9.888, que fue por parte de el Graves. 9.800, sí, bastante bien está Jinx por ahí. Aquí nos informan que va a haber otra partida. Pues tenemos una partida más, ¿cuántas? ¿Dos partidas se habían previsto? Así es, pero esos muchachos han arrasado, han tenido esa racha, han tenido dos surrenders, me parece, y da tiempo de otra partida, ¿por qué no? Quieren aprovechar esta racha que traen y buscar otra victoria, ¿por qué no? Estos muchachos quieren asegurar el, ¿cómo se llama? Se me fue la palabra. El guard. Exacto, el guard, la recompensa por liga en equipo, ¿no? ¿Tú ya la tienes? Yo en la persona no la he conseguido. Yo tampoco, no he jugado ninguna, o sea, apenas estoy jugando solo que un poquito. No he jugado ninguna en equipo. Si no mal recuerdo, yo tengo 3 puntos del Ward. No he jugado nada en clasificatorias por equipos. No, yo tengo 0 puntos, me parece. Aquí nos informan que igual va a ser clasificatoria por equipos. Perfecto, esos muchachos están más que listos. Vamos a ver qué es lo que tienen preparado otra vez. Está en selección de campeón los equipos de eSports Veracruz. Y muy bien estos muchachos. Vamos a ver qué es lo que pueden hacer. Vamos a ver, la composición que van a presentar en la siguiente partida. Cambiando un poco de tema, ¿cómo ves los cambios que se vienen para la pretemporada? Ay, vi unos cambios que vienen para la jungla. Se me hacen bastante locos, realmente. Aparecen como unos bufos, por así llamarlos, para la jungla. También aparece, me parece que van a haber más pollos, si no me equivoco, en los, ¿y los qué crux? Otros cambios? Ajá, o sea, las plantitas son los más notorios. Ándale, las plantitas, yo les dije bufos, pero son plantas, es cierto. Y sí, están bastante raras, no he visto todas. Si no me equivoco, hay unas que te dan como una pequeña explosión y es un salto, como la bomba de Six. Hay otra que te da una visión, como si fuera, no sé, la definitiva de Real, me parece que va a ampliar. No, como la de... ¿cómo se llama esta tiradora pirata? No, más que nada como la E de Ashe. Ah, ándale, algo así. Sí, pero es que se ve como la definitiva de... Se me olvidó esta mujer ADC de pirata. De Miss Fortune. Ajá, porque se va expandiendo, por eso es... Sí. Pero sí, están bastante curiosos, se me hace bastante raro. Y no... también la plantita nueva que te da vida, me parece.
Ah, la que está por el escarabajo, me parece, si no me equivoco. Sí, Rayo ya está confirmando en dónde van a aparecer esas plantas exactamente. Sí, está bastante curioso. Creo que va a cambiar realmente todo el meta del juego a como se conoce. Creo que sí va a ser, ahora va a ser muy diferente a lo que están. Vamos a ver, ahora sí que ya cuando venga ese cambio, las primeras partidas en competitivo, cómo se comportan los equipos profesionales ante esto y las prioridades que les puedan presentar. Igual hay que ver, desconozco bien cada qué tiempo van a aparecer o cada cómo se pueden utilizar o cómo está bien la funcionalidad de estas plantitas, pero está bastante curioso. Me parece en el post que puso Riot que es cada 3 minutos que se recarga y es completamente aleatoria la planta que puede salir. Ah, muy bien, ya. No había leído todo eso. Yo me enteré por un video que vi. Pero sí, o sea, se me hizo bastante curioso, nuevo y extraño a la vez. Porque Hablando. sí, habrá que practicar. Igual viene este cambio, no es cambio, sino es como las partidas de entrenamiento, donde tú vas a poder modificar el oro, el nivel, el enfriamiento de tus habilidades. Se hace El bastante sandbox. bien. Exacto, pero se me hace muy muy buena estos cambios que está presentando Riot, para mejorar, para los que siguen, jugar en equipos competitivos. Creo que puedes presentar mejores batallas en equipos. Se vienen, creo que, cambios bastante buenos. Van a aparecer equipos más fuertes de los que ya están y vamos a ver qué es lo que presenta, ¿no? Es lo que creo que va para allá, me parece. En cambio, yo siento que esto también es por lo mismo, porque Riot se está dando cuenta de que la región coreana es la que más invierte en League of Legends, la que más horas están sentados en su computadora jugando. Me parece que son 10 horas sin poder hablar con nadie más que no sea entre ellos para las partidas. Riot quiere cambiar esto, quiere que haya más, ¿cómo se dice?, más rivalidad en los campeonatos mundiales y en los International Wildcard, en todas las regiones. Así es, y va a ser más fácil practicar esto porque puedes jugar partidas sí, pues, digamos como en fútbol que juegas, ya tienes como que movimientos predeterminados y aquí los vas a poder practicar una y otra vez sin necesidad de los enfriamientos, sin necesidad de subir el nivel y poder tener las habilidades. Se me hace que va a estar bastante impresionante todo lo que se viene para la siguiente temporada. Disculpen que te interrumpa, amigo. Yo ya entré al modo espectador y ahora por fin nos toca en el lado del equipo azul. Ah, qué bueno, vamos a ver, yo estoy cargando. Y personalmente, ¿cuál lado te parece o cuál te agrada más, con cuál te acomodas? ¿Del lado azul, lado rojo? El lado azul me gusta más. Como que me acomodo más para. Antes jugaba mucho de tirador. Ahorita, como en la jungla ya me da un poquito igual, pero cuando me toca ir a la botlane me gusta más que me toque del lado del equipo azul. Ah, igual a mí, personalmente se me hace más fácil de andar cuidando, andar protegiendo, se me hace más cómodo. Y sí, el lado rojo no me agrada personalmente, porque es como me siento en desventaja jugando ahí, pero al final de cuentas, donde te toque, hay que sacarlo todo yo. Aquí tengo un pequeño problemita, quiero comentártelo. No me cargan los campeones, así que estoy en tus manos. Estamos, más bien. Pues mira, en el equipo azul, en el lado del equipo de eSports Veracruz, tenemos un Ezreal en la botlane, un Jarvan cuarto en la jungla, Nautilus, que lo repetimos, en el carril superior, Malzahar mid y Morgana soporte. Por el lado del equipo rojo tenemos una Ahri, una Ashe, un Xin Zhao, una Nami y un Yasuo top, algo que empezó a desaparecer desde el nerfeo. Yasuo top, yo me lo he encontrado, pero no en aquí en Team Blanket, tampoco en solo queue. Los he encontrado en partidas normales. Fíjate que ayer jugué un solo queue y me encontré un G en el top. Gracias a él ganamos. Fue bastante bueno. Pero Sí, hay ya que tomar en estoy. cuenta, G en late game ya sabes que no hay forma de detenerlo. Exacto, sí, se armó bastante bien. Sí, más bien, si sí, pudo crecer, él te puede hacer la bola de nieve bastante bien. Aquí. Yo personalmente me he tocado algunos chinzados en solo queue y no, es bastante feo lo que te puede presentar. Desde nivel 3 ya te está haciendo unos ganqueos bastante horribles por ahí y esos saltos que te puede estar presentando, creo que tienen que tener mucho cuidado el equipo de eSports Veracruz. De igual forma ellos llevan un Jarvan, puede tener unas iniciaciones en batalla muy buenas, separar al equipo contrario, un Nautilus que con su definitiva también puede separarlo, puede iniciar o terminar una batalla en equipo. Sí, más que nada van a intentar buscar el típico combo de Jarvan con Morgana. Morgana entra en medio de todos, Jarvan hace el daño suficiente con el cataclismo, Ezreal termina de matar con su definitiva y lo que me sorprende aquí es el pick de este Malzahar, si es que, perdón, se me fue un poco la memoria. Puede tirarle la ulti en medio y como ya sabemos que ahora la W está en la definitiva de Malzahar, va a ser un daño muy fuerte, ya que es por daño por vida máxima, me parece, o daño por segundo, no. No estoy familiarizado mucho con Malzahar.
La verdad lo desconozco en su totalidad, pero no te preocupes, en unos momentos te paso el dato correcto y te lo comento. Estamos entrando a la partida. Estamos, Ya estamos, ya también estoy a punto de cargar, me parece que estamos en la carga de campeones, ¿verdad? Sí, ya estamos entrando apenas a carga de campeones. Perfecto, perfecto, y vamos a ver qué más tenemos. Ya se está trabando esta computadora, mi computadora se está trabando un poquito. Disculpen las interferencias y problemas técnicos. Hay que cambiar el tostador de vez en cuando. Sí, ¿no? No es tan barato, es el problema. El tostador más caro que te vas a encontrar. Sí, sí, sí. A ver, porcentaje de vida. Es por porcentaje de vida la definitiva de Malzahar. Ah, entonces sí va a estar muy bueno el combo. ¿Estás troleando contra quién? Contra... ¡Ay, no, me carga! No, no, no. No te preocupes, aquí esperamos. Contra Tesla Gaming. Del equipo rojo. Sí, sí, ya me cargó. Qué bonitas estas skins que traen esos muchachos. Tenemos... ¿Es real? No, ¿skin? Así ¿cuál es? ¿Cuál es tu main AD carrier, por cierto? Ah, no, yo creo que es real. O sea, estoy malo con ADC, pero es el que más me gusta. Airfield, no, yo también soy main Airfield. Sí, o sea, soy muy malo con M de gigante, pero es el que con el que más me ha acomodado, se me ha hecho bastante cómodo su kit de habilidades. Caitlyn me gusta bastante, pero se me hace a veces un poco complicado andar atento con esas trampas. Y bueno, el daño que te puede dar es bastante feo, ¿no? Yo gracias a un compañero diamante, Barrel, si me estás viendo, te mando un saludo desde aquí. Él me enseñó a jugar Ezreal. Me enseñó todos los secretos que podía tener este campeón. ¿Ah, sí? Cuéntame algunos de los secretos que podía tener este campeón. Vamos a enseñarle un poco a todos los espectadores. Pues mira, lo que más me enseñó es que Ezreal con su E puede atravesar cualquier muro que se le ponga enfrente. No tiene problemas en iniciación ni tampoco a la hora de defender. Es un campeón bastante completo. Su kit de habilidades le permite estar en todas las teamfights. Puede estar en cualquier lado gracias a su definitiva. Y me enseñó también que buldeándole AP puedes causar destrozos en el carril de en medio. Sí, de hecho es algo curioso que generalmente cuando se va Ezreal mid lo veo más AP que AD. Que cuando se va como ADC lo veo de AD, ¿no? Sí. Tenemos una desconexión. Tenemos una desconexión por parte del Yasuo. GG Remake. Tal vez. Es que no sé cómo sean. Si se puede hacer el remake cuando juegas en equipos. Supongo que sí, pero creo que no le conviene al equipo porque banean castigan a todos los que están en ahora sí que están en grupo y en este caso son todos. No, no, te estás equivocando. Eso es a partir de las clasificatorias en diamante. ¿En diamante, en equipos, no vale el remake o cómo? No, en equipos vale el remake, solamente banean a la misma persona. Sí, ya tienes toda la razón. O sea, los castigos aplican cuando son diamantes para arriba. Tienes toda la razón, para abajo no hay ningún problema, ¿no? No, por eso... me ha tocado ver streams de jugadores diamantes que no importa que hayan FK, de todos modos vas a perder puntos. Ya mejor juegas, troleas si quieres, pruebas una build que tengas por ahí. Y ya no importa, de todos modos, 3 puntos y te banean. Sí, tienes toda razón, ya me acordé. Tienes toda la razón en este momento. No me acordaba de ese dato, pero... Ya te la has puesto más atento a la de Celi. Y ahora sí, vemos... ¿Cómo se dice? Muy bien el trabajo de guardeo del equipo rojo. Y aquí vemos la rotación... normal, no quieren invadir, no saben, no se quieren complicar la vida, pero saben en los primeros minutos dónde se va a encontrar el jungla del equipo enemigo. Eso es pequeña ventaja, la pueden aprovechar para atacar hacia la línea inferior, la línea superior y estar más seguros. Aún no regresa el Yasuo, el carril superior. Ya va a llegar el minuto 3, a lo mejor si tenemos remake, todavía no lo sabemos. Sí, pero hay algo que no entiendo mucho. No entiendo mucho por qué nuestro equipo, el equipo de eSports Veracruz, no guardea al principio del juego, se guarda esas sentinelas. Sí, la verdad que lo desconozco, deberían de hacer la rotación al bufo rojo, al bufo azul, o tan siquiera en el río para saber que se metieron o algo, pero sí, no, creo que aquí no hay como que bastante trabajo de guardeo por parte del equipo de eSports Veracruz, pero a pesar de ello, lo han demostrado que lo que hacen, lo hacen aquí. Y pudieron buscar un invade, ya que tienen una Morgana y tienen un Nautilus.
Sí, también tienen a este Malzahar, que si se fueran todos pudieron haber hecho bastante el daño. Y bastante, bastante preocupante lo que se puede presentar el equipo, ¿no? No quisieron pasar a mayores, prefirieron jugar seguros, como siempre lo están haciendo en estas partidas, y empezar a cosechar súbditos, y en caso de los junglas, empezar a rotar a través de las líneas. Así es, estamos en el minuto 3. No sé si el equipo rojo vaya a hacer un remake. Aquí supongo que tienen comunicación con su pilo superior. Vamos a ver qué es lo que pasa. Si se hubo un pequeño problema de luz o algo, ya nos enteraremos si hay remake o no, pero hasta el minuto 4 me parece que pueden reiniciar la partida, ¿no? Hasta el minuto 4 sí es. Pero aún así yo siento que era mejor hacer el remake. Ya le lleva 3 niveles el Nautilus. Como que va a tener un poquito complicado el momento de regresar a la línea. Así es, creo que el Nautilus se va a quedar muy cómodo avanzando. Este castigano ya vemos igual aquí. Muy bien este. Vamos a iniciar en el carril inferior. Creo que no va a ser suficiente. Van a llevarse la primera sangre para el equipo. Se van a llevar Cruz. Pero lleva el Jarvan, sorprende que no se le dejen a la de carry, pero y también vemos que el Yasuo regresa. ¿Por quién regresó el Yasuo? Así es, ya regresó, le lleva una diferencia de 20 últimos golpes este Nautilus. Creo que aquí está aprovechándose un poquito Uy, le falló el lado. No se lo puede llevar. Uy. Sí, creo que ya está sentenciado el muchacho de Nautilus. Se le esconde en el bush. Muy no. Bien. Está aplicado todos los trucos y mayas que se pueda presentar. No fue suficiente. Muy bien con ese guard para que lo atacara Shin Zhao. Vemos como en el carril inferior está Elias tratando de intercambiar. No logra llevarse la vida. Regresa a la Nami y ya va a empezar a curar. Este es algo que se vio mucho. Se puso mucho de moda por el campeonato mundial. Vimos que Aphromove trataba de jugar mucho estos soportes de ayuda. Estos soportes de vida. Ahorita se está viendo mucho el meta de Syndra, pero no lo estamos viendo a mayores. Sí, la verdad es que el meta de Syndra es bastante, es un daño explosivo que te puede dar, un soporte dándote tanto daño es bastante feo. Digo, la forma en cómo le puede poner bastante cómodo las cosas al carrilero, al ADC, pues que con una trampa te puede agarrar, ese daño que te puede dar con tus mismas semillas y es bastante crítico. Y sí, tienes toda la razón, Aphromove que estaba con, creo que solo, no recuerdo haberlo visto jugar, las dos partidas que lo vi jugar, creo que las vi jugar Nami. Sí, Aphromove es mucho de eso. Se considera el mejor soporte de Norteamérica. Y pues no llegó a mayores por Counter Logic Gaming, pero me parece que va a firmar con otro equipo en este año. Pues vamos a ver qué pasa. La verdad es que Counter Logic Gaming sí dejó mucho que desear. De hecho, varios equipos sí fueron como que el fracaso del mundial. Y muchos, bueno, Albus Nox Luna, que fue la sorpresa del mismo mundial, no pasó de cuartos, pero hizo bastante y demostró que los equipos de la Wildcard bastante para enfrentar a cualquier equipo de cualquier liga, ¿no? Ese equipo que todos los mexicanos odiábamos ahorita es el orgullo de la Wild. Sí, todos sí, quieren ser como Albus, no Luna. Así es. Lo hicieron bastante espectacular ese equipo. Y creo que también por ahí anunciaron una noticia el equipo de ¿cómo se llama este equipo? De Rocks Tigers. Rocks Tigers, ¿no? Creo que va a haber algún cambio en sus líneas o algo así. Igual comentaban que se iba a disolver el equipo por problemas económicos. No sé qué vaya a pasar, pero terminar el mundial nos vamos a enterar de estas noticias. En los tweets que pusieron en las cuentas oficiales de Rocks Tigers decían que si no ganan el campeonato mundial se iban a disolver por problemas económicos. Ah, ok, entonces sí está por ahí un poco en lo correcto, no está tan equivocado. No había leído los tweets en específico, me había enterado de algunas noticias, pero no había investigado, indagado por ahí. Bueno, saber esto, qué feo que un equipo como ellos esté pasando por eso. Es de los, para mi gusto, pues, digamos, si nos vamos al mundial anterior, es el segundo mejor a nivel segundo mundial, mejor del mundo. Y que tenga problemas económicos es bastante grave, ¿no? Sí, el año pasado me parece que se lo perdió el mundial Starhorn Royal Club, se llama Royal Never Give Up, igual por problemas con Uzi, me parece, el tirador de esta escuadra no se sentía bien, no pudieron llegar ni siquiera a grupos del mundial. Fue muy triste, pero Uzi este año regresó con todo, aunque se topó con algo llamado SK Telecom. Así es, se los encontraron, no pronto, la verdad que pronto creo que voy a... Rocks Tiger para decir que se los encontraron pronto. Y vemos en la línea superior cómo están castigando. Creo que aquí está aprovechando todo ese daño y esa ventaja que tiene Nautilus. Bajo todo remató a este. Se lo termina llevando.
esa pasiva que te da la W de Nautilus, que es vida por nivel con tus ataques básicos y más aparte en área. Está muy fuerte en Nautilus, en la jungla más que nada y en soporte, pero en top laner se había desaparecido por cuestiones del nerfeo en su E, me parece. Sí, pero fíjate que aún he notado que algunos sí es como que... Siento que es como un pick de confort. No importa en el carril donde lo lleves, jungla, soporte o superior, te va a dar, siempre va a presentar su key habilidades, ¿no? A pesar de que está medio nerfeado, va a seguir aportando al equipo, ¿no? Esa definitiva que inicia o termina en fight, que puede separar al equipo, es bastante cómodo. Y ese aguante que te puede presentar, ese te puede castigar bastante, aguantar como cualquier, como ningún otro. Más que nada, yo siento que en solo queue juegas lo que tú sabes jugar, no juegas otra cosa. Juega lo que tú sientes cómodo. Si eres main galio, juégalo a más no poder. Tú sabes que esta es tu selección segura. Juégalo si te sientes seguro con él. Sí, eso es indiscutible. Aquí la verdad es que jugar solo queue y jugar en equipo es bastante diferente. Hay que tener como posiciones ya conocidas. Hay que traer sinergia entre todos los jugadores y los últimos campeones que puedan llevar, ¿no? Y los jugadores de eSports Veracruz le dieron un voto de confianza a ese nuestro top. Y sí, les está dando muy buenos resultados. Vemos como hay iniciación contra el jungle enemigo. Gastan su definitiva, pero no va a ser suficiente si lo tienen llevando con este agarre. Vemos como trata de hacer el daño posible. No es suficiente. Ari puede también caer. Gasta destello defensivo para tratar de huir. Malzahar lo sigue persiguiendo. Pero ya lo vemos un poco perdido por parte del equipo de eSports Veracruz. Nami llega, cura y no pasó a mayores. Así es, también muy acertado este Real con su definitiva. No fue suficiente el daño presentado, pero bueno, estuvo presente en este enfrentamiento, ¿no? Aquí hay algo que me gusta ver. Sabes que ya estás muerto, regrésate, trata de hacer todo el daño posible. No gastes summoners para huir. Tú tratas de hacer el daño si sabes que ya estás muerto. Así es un error común que a veces se ve mucho en solo queue, que es poca vida. Te vas cataclismo por parte del Jarvan, una bruja perfecta. Tsunami, que no es suficiente, se termina llevando la vida de Ari, pero también podría caer este Jarvan. Cae con la ignición de la Nami y... El equipo de eSports Veracruz que sigue asediando, pero ahorita no le salió tan bien. Terminaron llevándose la vida del jungle enemigo. En top laner más de lo mismo, ya estoy perdiendo gracias a esa desconexión. Sí, aquí ya diferencia de últimos golpes de más de 30. Y sí, tienes razón, se pone un intercambio equivalente. Si se hubiera llevado el reinato de Ashe hubiera sido bastante grave para el equipo, ni tanto, no hubiera sido lo peor, pues hubiera tenido este bufo rojo y un poco más de tranquilidad en su línea, ¿no? Mira, aquí está lo que te decía al principio en la primera transmisión. Morgana ya se compró su piedra vidente y ya cambió el trinket, no se quedó con los wards. Así es, de hecho fue el equipo contrario que lo hizo, no era el bardo que no había ocupado eso. Era, bueno, cinco desconocidos y creo que era un bardo soporte un poco olvidadizo. Un poco perdido. Sí, no puedo decir que malo porque estuvo bastante acertado con sus definitivas, está bastante conectado con ese G. Vemos burbuja por parte de la Nami. Morgana se tardó bastante en poner ese hechizo oscuro. ¿Escudo negro? Me parece que es. Hechizo oscuro, escudo negro. Ahorita nunca me acuerdo del nombre de las habilidades. No sé qué me está pasando en este momento. Me parece que el hechizo oscuro es la Q y la E es el escudo negro, me parece. Sí, hechizo oscuro es la Q. Eso sí, sí lo tengo bastante claro. Y ahorita te voy a confirmar el nombre del escudo de Morgana. Vemos en top intercambio más de lo mismo. El Nautilus, que puede hacer como quiera el Yasuo, lo está alejando de su torre, no quiere dejar que se refugie. Este muchacho está jugando bastante bien Nautilus. Se trata de escapar, llega el Shin para la contrainiciación. Shin trata de hacer todo el daño. Definitivamente por parte de Yasuo se lo pueden llevar al Nautilus. Va a caer por sus pecados, no logra llevarse la vida del Yasuo y Shin Tsao se termina llevando una kill para el equipo rojo. Así es, creo que ya sabe que le está costando bastante la línea a este Yasuo. Sabe que tuvo esa desventaja en los primeros minutos. Y es que aquí el apoyo del jungla tiene que ser indispensable a la línea superior. No supo aprovechar su ventaja, él creyó que no iba a llegar el Shin Tsao, creyó que la tenía la línea para él solo. Pero no, el Shin Tsao terminó llegando, se lo terminó llevando. Vemos en el carril central cómo hay intercambio de daño entre los carriles en medio. El jungle está haciéndose muy presente. Se llevan de nuevo a Malzahar, la primera kill que lleva, me parece, sí. Y no sé si te diste cuenta, Malzahar gastó la definitiva para tratar de mitigar un poco el daño de Ari y esperar a que llegara el Shin Tsao. Pero no fue suficiente, lo terminaron matando antes de que terminara de hacer todo el daño posible.
Sí, bien, muy bien esta Ari lanzando primero el Q para que hiciera para quitarle esa. ¡Y se lo roba! Se lo robó el jungla del eSports Veracruz. Muy bien, este Jarvan está bastante desnudo, creo que lo hizo perfecto. Y ahora sí entró a castigar con todo lo como se debe castigar al ADC. Uy, se llevó a esta Morgana. Uy, se lo terminó llevando. Fue sí, muy pero... buena. No fue por castigo, fue por un ataque básico, ahorita que lo veo bien. Sí, fue por un básico que se llevó ese asesinato a Ashe. Y también el asesinato contra Ashe se lo llevó el carrilero del equipo de eSport, que es bastante bueno para ellos. En últimos golpes va ganando este Real. Con esta muerte que tiene Ashe le puede dar un puede seguir sacando un poquito más de ventaja. No es grande, son unos 8 últimos golpes que lleva de ventaja. Y un asesinato. Nautilus que trata de hacer fuerte de nuevo contra el Yasuo, pero ya hay que tener un poquito de cuidado, no hay que olvidar que es un Yasuo, un campeón que tiene mucho espacio para el error. Sabes que al final siempre va a terminar volviendo con esos críticos que te terminan volando de dos básicos, así que no hay que perder tanto el control, hay que jugar pasivos y hay que esperar que el jungla llegue o el midlaner en este caso. Así es, creo que lo dijiste absolutamente, no hay nada más que agregar. Y nada más para recordarte, si es de escudo negro el escudo de Morgana, la E. Sí, una disculpa por eso, es que tengo el League of Legends en inglés, por alguna razón. Uy, ¿qué está pasando aquí? Muy bien, aquí me he encontrado, Shinzao está llevando con todo, pero muy buena la rotación de Ashe y Nami para... Y se termina salvando. Sí, esa salva. Curación muy acertada de Nami, y aquí creo que se puede llevar, uy. No, es el troll. Bueno, pudo haber salido mejor. Sí, mucho mejor. 2-2. Ya vemos la teleportación por parte. Creo que era la por parte la de corta. Yasuo. Sí. Muy bien, muy buena la ancla por parte de lo que está pasando. Hay que tomar en cuenta esto. Muchos creen que ¿cómo se llama? La teleportación es fácil de cortar, pero tenemos un flash ofensivo, se puede llevar la de Yasuo. O sea, el ancla que la detiene con el muro de viento, muy bien por parte de Yasuo. Sí, aquí hay que tomar. Perdón, hay que tomar en cuenta algo, Yasuo estaba detrás de torre al momento de hacer el teleport. Nautilus tenía que atinar un ancla casi perfecta, le salió bien y pudo detener este Yasuo antes de que llegara al carril inferior. Vemos que se lo va a terminar llevando. Yasuo trató de buscar un asesinato ya que se sentía seguro debajo de la torre, pero no fue suficiente. Y para imponer respeto, Nautilus muestra la maestría que tiene ya después de haberlo matado. No importa si vas perdiendo, saca la maestría para el respeto. Exacto. Ya vemos, ahorita va ahí. Ya se va un dragón infernal. Muy buen robo por parte de Jayce. Aquí creo que no está cuidado muy bien su guardeo. Bueno, su visión, el equipo rojo. El equipo de eSport Veracruz lo está haciendo bastante bien. Tienen controlado, dominado un poco el juego de visión en cuanto al equipo enemigo. Ya ahorita han desaparecido uno que otro ward. Pero lo están haciendo bien. Aquí quieren agarrar ese daño. Que estuvo mal esa de Morgana, ese daño que te puede dar. Muy buena burbuja por parte de Nami. Hay que tomar en cuenta de que la burbuja de Nami es una de las habilidades más difíciles de atinar, según los Rioters mismos, que lo han dicho. Creen que Nami es un soporte muy bueno, pero tiene un kit de habilidades bastante difícil de acertar. Sí, yo también estoy de acuerdo en ellos. Si fallas esa Q, ese enfriamiento es bastante, bastante largo. Y te tienes que echar para atrás, es como que la habilidad va a iniciar o terminar una batalla en equipo también. Vemos hechizo oscuro. Oscuro obligan a Nami a gastar su definitiva. Va a ser suficiente, se va a terminar llevando la vida, pero una burbuja perfecta no va a ser suficiente. Se termina llevando un doble asesinato en el carril inferior. En Nautilus es más de lo mismo. Busca esta asedio contra Yasuo. Y yo sentiría que debería más buscar la torreta, pero con esa ceniza de Bami va a ser un poco difícil. Perdón, ya capa de fuego solar. Y hacer un poco más difícil, ya que el daño que le va a hacer al Yasuo por segundo, ya ahora va a ser en área, y va a ser más difícil tratar de llevarse a la torre por méritos propios. Tiene que hacer que los minions avancen y que ellos se lo lleven. Y sí, tienes toda la razón, aquí creo que Yasuo ya no puede hacer mucho contra este Nautilus, ya lo está entendiendo, ya se quedó atrás. Ya Nautilus ya se llevó la primera torre para el equipo y también al nivel inferior se llevaron la segunda torre para su equipo. Aseguraron este bono, este 350 de oro me parece. De ventaja, también se llevó una primera sangre, así que tienen que aprovechar un poquito esto. A diferencia en oro van por ahí de los 6000 oros, aparte a favor de eSports Veracruz. En últimos golpes en la línea inferior va con una diferencia como de 20 últimos golpes, y también muy acertado ahí esperando a que llegue a ver.
Somos sí, definitivo corte del Yasuo. Nautilus, esta es su definitiva. Está llegando Ari, le están cayendo todos a este pobre muchacho. Se lo termina llevando el Yasuo. Y el Yasuo va a poder farmear un poco. Así es, creo que aquí ya saben cuál es la habilidad en este momento de la partida. Saben que la línea superior es la más complicada que tienen en este momento por la desconexión que tuvieron, esa desventaja que sí, ya es notoria. Pero aquí está haciendo muy bien este trabajo de rotación el equipo rojo. El Nautilus se está confiando bastante. Sí, también, y creo que tampoco hay tanto apoyo por parte de su equipo para subir. Saben que tiene la línea segura, pero lo están llegando entre tres. No vi alguna señal que hubieran presentado el equipo azul para avisarle a Nautilus que no estaba el carrilero medio, está Ari. Y están haciéndose el heraldo de la grieta, que se lo dejan a Yasuo. Yasuo le puede dar una más estabilidad ahí. Esta reducción de daño que va a tener Yasuo ahora va a ser muy, muy buena contra el Nautilus. Aquí hay algo que me sorprende. Yasuo está buildeando Static. Me sorprende que no haya buscado el Phantom Dancer para... Porque siento que el Static es más para intercambios cortos. El Phantom Dancer es para intercambios largos, ir bajándole la armadura y ir bajando el daño que te va a hacer el enemigo a ti. Y aquí creo que, la verdad, creo que se lo hizo para asegurar más los últimos golpes. Eso de matar a los minions. Pero la verdad no es el daño que se pueda presentar. No está mal la decisión, al final de cuentas él es el experto. Digo, no que sea el experto que nosotros, pero es el que está jugando, así que habrá tenido su propia decisión. Al final él tomó la decisión de llevar sus últimos golpes, más que nada, no quiso intercambiar. Y bueno, está bien, le lleva niveles creo que todavía, parece que sí. No, ya solo se llevan un nivel de diferencia. Un nivel de diferencia, sí, es cierto, ya lleva su primer asesinato Yasuo. Bueno, ya lleva 3 muertes, pero se está poniendo a pila, está bastante pareja la partida, no está nada ganada, ninguno de los dos tiene nada. Muy bien hechizo oscuro por parte de Morgana para molestar a este jungla. Estuvo bien que no pasara mayores, no sabían dónde estaba ni el Yasuo ni la Ashe. Aquí vemos otra pompa atinada por la Nami, pero igual no quieren arriesgar el equipo enemigo. De Tesla Game, me parece que era el nombre, si no mal recuerdo. Sí, Tesla Gaming, estás en lo correcto. Vamos a ver, no hemos visto una teamfight, vamos a ver cómo se desempeña el teamfight. Vemos que el Nautilus está buscando a Ari, quiere vengarse por eso que hizo, pero Ari gasta definitiva muy correcta. Le están llegando, entonces no pasa mayores. Me pareció que ahí hubiera gastado la definitiva el... ¿Cómo se llama este campeón? Discúlpeme, el Malzahar, que debe estar definitiva. Vemos otra vez iniciación por parte contra Ari, no pasa mayores. Ari se trata de defender, falló la Q. Y no pasa mayores, te van a llevar están a la torre. Están castigando bastante la torre del carril central. No creo que les dé tiempo de asegurársela. Está muy bien la rotación que está haciendo igual el equipo rojo para defenderla. Está a muy pocos golpes. Posiblemente con esta oleada que se está acercando, se puedan llevarse a la torre. Y aquí vamos a... En realidad, la definitiva por parte, pero no fue suficiente. Muy bien el escudo por parte de Morgana para salvarlo. La definitiva llega. No, se lo llevan antes de que pudiera hacer algo. Quintao busca la vida de Ezreal, se lo termina llevando, pero lo va a pagar con su vida. No flasheó, pero también lo sigue el jungla. Llega contra el Nautilus, llega contra Ares, discúlpame. Con un este Jarvan se metió muy bien. ¿Y qué está pasando aquí? Ya se llevan ya no tienen la torre de grado 3, ninguna torre de grado 3, el equipo rojo. Ya van a castigar, posiblemente se lleven igual la primera torre de grado 2 a favor del equipo de eSports de la Cruz. La diferencia de oro ya está rozando los 8000k, me parece, ¿sí? Estamos en los 7000, me parece, ¿no? Sí, poquito más, poquito menos, sí. Pero esta torre ya está en los 8000k. Sí, ya. Esta torre ahora ya sí, ya pasamos los 8000 de oro, ya está vivo también el varón. Siguiente dragón. No sé qué dragón es. ¿De qué dragón elemental es? Confirmo, es dragón de tierra. Me parece que ya han salido dos de tierra hasta este minuto. Sí, va uno de tierra, uno de fuego, y si ese va a ser de tierra, sería el tercero. Y ese es un dragón que se tiene que pelear, son de los dragones importantes. Vamos a tener el 20% por parte, se lo termina asegurando el equipo de eSports de la Cruz. Van a tener un 20% de daño extra contra torres, daño verdadero. Y si se lo termina llevando el equipo de Tesla Gaming, va a ser solo un 10%. Así es, contra torres y monstruos grandes, ¿no? En este caso, varón, dragón. Más que nada va a ser contra el varón, que rayos nerfeo esto contra el dragón. Ya no le vas a hacer más daño mientras más dragones tengas. Oh, parece, ya, que ya. Es ahora solo contra el varón. Ah, perfecto, eso no lo sabía. Muchas gracias por avisar. Vemos que el Ezreal estaba buscando la build normal, la blue build. Ya está por terminarse esa
espada de Renado, ya tiene la Muraman, ya tiene el Manamune y tiene el guantelete del Hijo del Hielo. Y se salvó por nada, ya vemos igual la definitiva de Masahar para cambiar a Nami. Esa definitiva de Ashe, esa flecha muy acertada, no le fue suficiente la definitiva de Ari para salir huyendo y salvar su vida. Uy, aquí le salió, le dieron la vuelta el equipo de eSports Veracruz. Aquí Morgana es que está muy lenta con los escudos negros, no está tan acertada. Sí, creo que tienes razón en eso. También he notado que siempre ya está alentado, o sea, ya estunearon, ya alentaron al que le tira el hechizo, así como que va un poquito atrás. Pero ha tenido suerte desde ese punto. Con la escuela ha estado muy bien acertada, ha acertado y ha iniciado, gracias a ello han asegurado algunas sangres por ahí. Pues sí, más que nada, en esa pequeña teamfight que tuvimos alrededor del dragón. Y gracias a esa Q lograron llevarse la vida de Ashe y salvaron la vida de Leorel en esa pelea. Así es, y aún ese buffo que te puede dar el heraldo de la grieta que dura 20 minutos, puedes aprovechar bárbaro. Y creo que lo está haciendo bastante bien este Yasuo, no está quedando ya tan mal ahí. Y ya se una la primera torre para su equipo, que fue la torre del carril superior. En parte sí, pero fue más que nada por el Shinsao que trató de derrotar. Vemos cómo le van a quedar al Yasuo. Yasuo trata de huir. Nada, y acerca el cataclismo. ¡No, uy, destello! Muy bien, muy bien. Creo que ese Yasuo aún nos está diciendo que aún hay partida y que aún no se da por el muchacho. Pues más que nada es un Yasuo. Como dijimos, tiene mucho espacio para el rol. Es real que ya se está soleando el Shinsao. Nada que hacer y Shinsao cae a manos del tirador de eSports Veracruz. Así es, Ezreal va muy bien, 8-2-6, y mira cómo se mete esa Ari, pero por ahí está también Jarvan para decirle alto aquí no está solito este Amo. Ese daño de Ezreal, no, se van a llevar otro kill, Ezreal con una definitiva muy acertada, se termina llevando la vida de Ari, o doble kill para Ezreal que se termina llevando la vida ya estuvo, ya que el Nautilus se viene asegurando. Y aquí ya está tanqueándose en la torre, se van a asegurar esta torre, va a ser la segunda torre de grado 2 para el equipo de eSports Veracruz, ya se despide la noche encima del equipo rojo. Vemos que eSports Veracruz viene en racha, vino a ganar, no vino a andarse con cuentos y está llevándose las tres partidas que han jugado. Vemos un tsunami para tratar de defender la torre y que me parece que va a ser suficiente ya que está incorporando a Shintao. No, termina echándose para atrás, se termina llevando la torre, se termina llevando la vida de Nami y están buscando a Shintao. Cae el ancla, pero están bajo la torre de Nexo. No va a llegar a mayores. No, sí, terminan entrando todos. Se lo van a llevar. Sí, se lo termina llevando el Ezreal con ese disparo mítico. No les importa nada. Estos muchachos de eSports Veracruz se están metiendo con todo a castigar. Mira, ya sí, cuál aseguraron la vida a Ari. Y esa definitiva para castigar a Yasuo fue bastante bien. Ese Nautilus llevó su asesinato doble. Y creo que esto ya está más que vendido para el equipo. Hay que tomar en cuenta algo, creo que Ari creyó que la purificación le quitaba el ulti de Malzahar y esto ya no es así, ya lo quitaron. Rayo decidió que ya no y creo que Ari no lo sabía en este momento. Sí, aquí creo que se confió. Aquí es un tip bastante importante, hay que leerse los parches para saber y conocer todo esto que puede dar la victoria a la derrota en tu equipo. Y bueno, por favor, dilo tú en esta partida. Esto es un GG para el equipo de eSports Veracruz. Vamos en racha, 3 partidas, 3 ganadas. Creo que aquí Ashen nunca se vio qué estaba pasando. Se quedó en la línea inferior y nunca regresó. Se le cayó el nexo, el inhibidor, todo. Y apenas se está enterando. Fueron 26 minutos los que duró esta partida. No pasó a mayores. No fue suficiente para que el equipo de eSports Veracruz pudiera terminar esta partida. No, el daño presentado a campeones se lo llevó Ezreal esta noche y es el doble que cualquier otro campeón del equipo encontrado. Se llevó 19.000 de daño, provocó 19.900 y el que más daño hizo fue Ashe con 8.300. Fue bastante el daño que estuvo presentando este muchacho. Más que nada fue porque se quedaron muy atrás al principio, el equipo rojo creyó que el Yasuo iba a regresar y iban a tener más o menos una oportunidad, pero no fue así. Fueron muy buenas iniciaciones por parte del equipo de eSports Veracruz y con esto se llevaron la partida. Así es, y bueno, pues ya no hay más que decir, hay que recordarle a todos nuestros amigos que nos están viendo, el domingo 29 va a ser la transmisión en Cinetics, aquí en Xalapa, pueden encontrar los boletos en WAS Gaming Center. Y también por parte de Gremio, que es otra, Gaming Center, va a haber una transmisión en sus locales, va a haber una pequeña cuota de recuperación, si no me equivoco son de 50 pesos o 30, pero pues ya aquí estamos pasando la información, si quieren saber más pueden buscar en Facebook WAS Gaming Center y ahí pueden comprar sus boletos
y lo mismo en gremio. También para recordarles los torneos. ¿Qué me puedes platicar de los torneos? Pues en torneos, ahorita el 2030 me parece, tenemos el torneo de 3 contra 3 en el Bosque Retorcido. Vamos a estar ahí casteándolo. Me parece que yo no voy a estar esta vez, pero sí va a estar mi compañero Fercho. Y el torneo de 1 vs 1, platícame, no estoy nada enterado. El torneo 1 contra 1 vs 1 es para todos los que están asistiendo, van a asistir a la final presencial en Cinetics. Y si tienes tu boleto, manda tu boleto a eSports Veracruz si quieres participar. O sea, yo quiero participar, una foto de tu boleto y te inscribes al torneo uno contra uno. Va a ser con final presencial en la sala de cines, muchachos. Así que prepárense para todo lo que tenemos. Y aquí estamos viendo la información en Twitch del torneo de 3 contra 3. Pues nada más que agregar. Esos son los siguientes torneos que tenemos. Y por mi parte es todo. No sé tú qué más tengas que agregar. No, también por mi parte es todo. Fue un gusto estar esta noche contigo. Estar igual detrás de bambalinas estaba por aquí el buen Cero. Y muchas gracias y agradecer a todos de parte del equipo y eSports Veracruz. Yo soy la Cedegi y con esto me despido. Hasta luego. Future vibes.